Hola, muy buenas noches, tardes, días, no sé a qué hora vayan, vayan a ver esto. Este video, lo, lo digo desde un primer momento, no es en vivo, es grabado. Eh, a veces suelo hacer videos grabados también, es raro, últimamente, últimamente con tres años hasta la fecha me refiero, eh, solamente he hecho transmisiones en vivo, bueno, y rara vez un video grabado, ¿no? Lo suelo hacer cuando no me da tiempo, por ejemplo, como va a ser este caso, de responder. Eh, todos los comentarios del chat y este fue el caso, no, en parte también por algo que ocurrió en la transmisión anterior, en la transmisión anterior abordamos la segunda parte de la historia de los orígenes del pueblo palestino. En la primera transmisión hablamos del, de la Edad de Bronce en Canaán, por supuesto. En la segunda transmisión hablamos de la Edad de Hierro, además algunos antecedentes de la llegada de los, de los filisteos, la supervivencia cananea el ascenso de dos estados cananeos, dos reinos cananeos como Judá e Israel, la aniquilación de ambos reinos tanto por Babilonia como por Asiria, y llegamos incluso a tocar el, el periodo romano. ¿no? Entonces voy a responder algunas de las preguntas y por supuesto tendré que hacer mención, hacer mención de lo que ocurrió eh, el viernes por la noche sábado, por la madrugada, cuando se me fue el audio 35 minutos. Y lo noté hasta 35 minutos después, ¿no? Y toda la gente comentaba, me llamaba, me gritaba casi casi, Cristian, ¿por qué? ¿Por qué no se escucha? ¿Dónde estás? Y justo no me había dado cuenta que había desconectado este micrófono. Entonces todo lo que dije en 35 minutos se perdió, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, ahora justamente muchos de esos comentarios los comentarios los voy a responder ahorita, ¿no? Responder a sus preguntas y comentar en torno. Pues, a los comentarios... Eh, no he preparado esto, de hecho solamente me metí al chat y copié a partir del último comentario que leí, que fue creo que des, inmediatamente después, no, iba a decir inmediatamente, in, inmediatamente después de que inicié la presentación, ya con las imágenes, pero no, después de eso todavía leí algunos comentarios, ¿no? Entonces, bueno, aquí va, vamos a estar bastante tiempo y por supuesto si quieren hacer, no voy a hacer una transmisión, digo, una, un video grabado respondiendo comentarios al video de los comentarios entonces solamente si gustan comentar alguna cosa pues, pues hagan los comentarios en, en justamente abajo en la parte de abajo de los videos no y más probablemente después yo también les responda por escrito obviamente no entonces bueno aquí vamos adelante eh, voy, a, voy a usar esta computadora porque en la otra me cuesta mucho trabajo ver Espérenme un segundo ahí estamos Estoy paranoico con el audio, con el micrófono. Dice, el primero, el, 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 eh, creo que uno de los que ya no leí fue de Arturo, Arturo Madrigal Yáñez, con él comenzaré. Dice, armesilla no me cae del, no me cae del todo, pero a veces creo que da en el clavo cuando critica el separatismo en España. Dice que una España dividida no ayuda a la causa obrera. ¿Tú qué opinas de eso? Eh, este sí lo había leído, pero bueno, lo vuelvo, lo vuelvo a mencionar, ¿no? Eh, creo que, digo, a veces hay que respetar la soberanía y los motivos independentistas de, de distintos pueblos, ¿no? Pero también hay que entender que muchos de los movimientos populares que buscan secesión o independencia eh, son encabezados por sectores de las clases dominantes que en este momento pertenecen a la alta burguesía española o a la burguesía española. Eh, y que posiblemente, digamos, si logran su independencia serían la burguesía catalana o la burguesía gallega o la burguesía extremeña o andaluz, etcétera, etcétera. Entonces, sí, por supuesto, hay que estar a favor a veces de las luchas populares, porque ellos no ven su identidad en algunos casos, por ejemplo, que ocurre en España, dentro del Estado español, del reino incluso español, pero también hay que cuidar que justamente sea una emancipación popular, no sea un proceso... Justamente, casi hace un negocio, ¿no? Hablando concretamente de Cataluña. Es lo que pienso. Dice David Ayala. Entonces también Palestina es un proyecto que no tiene pies ni cabeza. Este sujeto ya había comentado de varias cosas y decía mucha barrabasada. Digo, mencionas los antecedentes que sí llegué a responder en la transmisión en vivo, ¿no? Eh, comenzó, de hecho, creo que su, sus encíclicas con Viva Israel, así tal cual, ¿no? Entonces dijo. Y que una Palestina y un Israel libre de políticos de izquierda y derecha es imposible, porque a fin de cuentas, Palestina nace como un proyecto colonial sionista, desde la ultraderecha más podrida del Eurooccidente europeo. Entonces, no un proyecto etnocida, colonial, historicida también. Eh, por supuesto, no puede. En eh, primer lugar, no puede estar libre de políticos de izquierda y derecha, se queda, no hay... Vaya, a fin de cuentas, la, social, la democracia burguesa. Liberal se, se divide en ese espectro. ¿no? Entonces, no, eh, que no. Vi, que no eh, palestina, en el caso de lo, del comentario que haces sobre que Palestina no es un proyecto que tiene pies y cabeza, por supuesto que es un proyecto que tiene pies y cabeza. Si no existiera una visión de resistencia palestina, no, no, no habría justamente eso, resistencia por más de 70 años a un embate por parte de una junta militar apoyada por trillones de dólares desde el exterior, ya sea por países europeos, primero Gran Bretaña y Francia. Y posteriormente por Estados Unidos. Por supuesto que hay apoyo y hay un sustento y una estructura de un proyecto nacional de un Estado-Nación palestino. Claro que lo hay. Entonces no digas tonterías, eh, David Ayala. Unersheim. Rosarín es aguantable cuando no se hace el que sabe de todas, o sea, muy pocas veces. Yo lo repito, yo nunca he visto un programa de este personaje, Rusarín. Últimamente me dice mucha gente, ¿por qué no vas con él? Pues en primera, para que me inviten, ¿no? Y en segunda, no, no, no sé si sea. Eh, si me pueden empatar eh, ideológicamente o en cuestiones temáticas con este personaje, realmente no sé. Ah, yo supe de su existencia porque una vez invitó a esta, este bodrio nefasto Chumel Torres y vi unos minutos que habían compartido en Twitter, en esa red social. Pero más allá de eso, no, no sé, no, no sé a, qué, a qué tipo de personas entrevista, cuál es el giro de cada entrevista, etc. Entonces, bueno, si algún día me invitan, pues por supuesto lo analizaré. Pero yo no sé si ni siquiera este personaje está consciente de mi existencia, no lo sé. Yo, eh, poco. Realmente no conozco profundidad a qué se dedica o qué hace. Connie May. Profe, una pregunta. ¿De qué ha servido el acercamiento de China a Palestina? Este también lo había leído, pero bueno, lo vuelvo a responder. Eh, digo... A fin de cuentas, hay apoyo moral. Hay poca, poca importación de productos desde el suelo chino, precisamente por el, el bloqueo económico por parte tanto del de ente como de su, de su paternidad estadounidense. Entonces, hay poco interés. Hay apoyo moral, por supuesto, pero también hay que entender que la República Popular de China tiene unas relaciones bastante, pues relativamente buenas con el ente sionista. De hecho,. Gran parte de la infraestructura portuaria en la Palestina ocupada es de, es de capital de la República Popular de China. Además de que eh, gran parte de la deuda del ente sionista está en manos de, de, pues del gobierno chino, a fin de cuentas de la banca eh, público-privada en este modelo dual por parte de China, ¿no? Dice Sofía Ramírez, ¿cómo ves las protestas que están dando internamente en Israel? ¿Será que, se, ¿será que puede salir algo, algo de ahí? No, por supuesto que no. Vaya, lo que ocurre entre las facciones del ente sionista pues es asunto de la Junta Colonial. Eh, hemos visto históricamente que sin importar el gobierno que administra esa prefectura colonial llamada Israel, eh, la, la causa palestina siempre ha sido aplastada, sin importar si es por la de socialdemocracia. Eh, de partidos como el MAPEI, ni siquiera sé si existe todavía el MAPEI, o por ejemplo, pues por la ultraderecha, decir que de, hay ultraderecha es problemático porque prácticamente todas las facciones son de derecha, aunque posen como socialdemocracia. Eh, por ejemplo, en el caso de Likud y todos los satélites, estos bodrios que rodean el la administración actual eh, de. de de este Netanyahu estar rodeada por sujetos incluso más nefastos, que el eso ya es bastante eh, sorpresivo, ¿no? Que exista gente más vomitiva que este asesino genocida criminal de guerra, Benjamín Netanyahu. Entonces, no, lo que ocurra entre los colonos sionistas, los invasores europeos, magrebíes, estadounidenses, canadienses, vaya, es otro asunto, ¿no? Lamentablemente. Eh, la maquinaria colonial, a pesar de que haya protestas, continúa funcionando y continúa aplastando. Vean lo que ocurrió en Cisjordania hace poco, ¿no? Entonces, digo, no, es, es, da igual lo que esté pasando en las calles del entisionista. Del Dice. DNR, Jalife siempre termina hablando de él y que todos los hechos ocurridos fueron previas predicciones suyas. Yo no sé por qué luego sacan a Jalife, yo nunca lo menciono, pero empiezan a hablar de Jalife. Bueno, supongo porque. Eh, él habla de geopolítica, bueno yo también te, hablo de geopolítica, pero no porque ab, vaya, no porque sea la matriz de lo que hablo, sino porque dentro de la historia forzosamente tienes que tratar con geopolítica, no hay más cuando hablo de, histo, de historia en contra del colonialismo, en contra del imperialismo, pues obviamente tienes que tratar asuntos geopolíticos. Aunque bueno, mucha de la geopolítica que yo manejo es de hace 2500 años, ¿no? Por supuesto, también hablo de temas contemporáneos y de temas de la modernidad, pero no, yo creo que somos... Eh, Alfredo Jalifa Rame, yo creo que es un personaje que poco tiene que ver conmigo. Más allá de que tenga ascendencia libanesa, pues no, no. Y que bueno, que hablamos de geopolítica, supongo que en algunas cosas estamos... Nos empatamos y en otras no, pero más allá de esto, yo no mantengo una relación. Conozco a Jalife, sí lo conozco, pero no, no tengo ningún trato ni ninguna relación con él. Y creo que esos, algunos de sus análisis son acertados, pero creo que otros no. Y hay algunas cosas de su discurso, de su narrativa, que no tolero, ¿no? Por ejemplo, que, que se entromete en la vida privada y cosas así muy, muy ruines que dice, de, de personajes incluso también muy ruines, ¿no? Pero que, bueno, una cosa es lo que hacen. En cuanto al juego político o geopolítico y otra cosa es ya su vida privada. Eso no me gusta a mí. Pero en fin. A menos que afecte, por supuesto, eh, los hechos en la vida pública, ¿no? Dice. Asbe, ya supiste que YouTube canceló la cuenta de Scott Ritter. Sabía que había, habían. habían eliminado su documental, pero no sabía que le habían cancelado la cuenta de Scott Ritter. ¿No? Scott Ritter también, de hecho, es un personaje bastante. Bastante polémico hablando de eso, ¿no? Pero bueno, es muy versado en geopolítica y de hecho fue funcionario estadounidense de las atrocidades por parte del imperio, fue asesor. Entonces, bueno. Caguamo eh, Blogs. Hola, saludos de San Luis Potosí. Pregunta: ¿desde cuándo se le dice Palestina? Palestina, eh, creo que lo mencioné en la transmisión, ha sido intermitente, como le, que, le, que, le, que le llamen justamente así, ¿no? A esta región. En un primer momento, con la llegada de los filisteos. Más o menos en el año 1100, a finales de la edad de bronce y comienzos de la edad de hierro. A la zona suroeste de Canaán se le empieza a llamar Filistea. Palestina en sí es un barbarismo, es una. vaya, es una. Proviene del concepto de Filistea. Es exactamente lo mismo. Filistea, Pilistea, Filistín, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la primera vez es que se le empieza a nombrar Palestina es por ahí del año. por ahí del siglo noveno, antes de nuestra era. Eh, cuando se referían a la, a la Pentápolis Filistea. Paulatinamente, con el pasar de los siglos, el concepto de fi, eh, Filistea se fue, fue, se fue deformando hasta que acabó siendo Palestinia, prácticamente hoy Palestina, por supuesto, ¿no? Se deja de usar más o menos con el ascenso de Judá a Israel, aunque siguen, siguen existiendo las comunidades. En Filistea, pero ya no Filisteas, porque lo que ocurrió con los Filisteos es que hubo un proceso de semitización. Los Filisteos, que realmente era un número muy minoritario, se van a acabar fundiendo y van a ser absorbidos por la identidad cananea, semíticos, obviamente, ¿no? Entonces, por lo menos desde hace 2900 años se les llama palestina en la región. Bajó eh, poco el nombre en, con el paso de los años. Eh, se le empezó a decir Judá, eh, bueno, hasta que sobrevivían. Judá e Israel, cuando desaparecen aquellos reinos, primero con la destrucción de Israel por parte de Asiria y posteriormente con la destrucción de Judá por parte de. por parte de los babilonios, se le sigue llamando Canaán, aunque algún, por ejemplo, la zona norte se le llama Samari, eh, Samaria. Eh, la costa norteña, muy también colindante con Siria, también se le llama la eh, Fenicia. Fenicia, a fin de cuentas, también son cananeos, simplemente son cananeos costeros de la costa libanesa el norte de Palestina y, y, y el sur de Siria, es la zona que abarca Fenicia. Entonces, eh, después, mientras tanto, la zona sur, se le sigue llamando la zona filistea, que a fin de cuentas lo repito, es prácticamente un sinónimo de Palestina. Eh, pero va a bajar el, eh, la, eh, en los textos, en las fuentes, en las estelas, en los relieves, en, los, en las fuentes egipcias incluso, va a bajar el nombre de Palestina y se va a seguir, van a seguir a, o mencionando Canaán, o ya se van a referir a subregiones concretas, ya sea Fenicia. Ya sea Samaria, Samaria va a ocupar gran parte donde estaba el otro el reino de, de Israel, el reino norteño, y después, con la destrucción de Judea, esa zona se le va a llamar, perdón, el estado de Judá, del reino de Judá, se le va a llamar Judea. Mientras tanto, el sur va a seguir, se le van a seguir diciendo Filistea, pese a pese que ya no hay Filisteos, la identidad Filistea, lo repito, se, fue absorbida por la identidad cananea, ¿no? Pero se le empieza a decir Filistea, Palestina, concretamente a la zona sur. Y más a la postre, cuando los romanos, cuando los Roma, bueno, primero los, primero los griegos, en, en su faceta Seleucida, y luego los romanos, se le va a seguir diciendo la zona Filistea. Y ya con la llegada de Roma, nuevamente se, se va a revivir el concepto de Filistea, digamos, se va a engrandecer nuevamente, hasta que incluso el nombre provincial. Eh, para esa zona va a ser el nombre de Palestina, y es cuando ya se afianza el nombre de Palestina, que abarca prácticamente muchas de las regiones, abarca part, eh, parte de Samaria, abarca parte de Judea, abarca por supuesto a la Filistea, y también abarca parte de la, eh, de la Fenicia, por lo menos la zona sur, diferenciando la Fenicia, la Fenicia Libanensis, de, digamos de la zona sur que va a ser parte de la Palestina Romana. Entonces, pues Palestina por lo menos en su, en, su, en, en su manera original, digamos, Filistea la tierra de los peleset o también puede ser Pelehuacet, o, o fil también se puede pronunciar Fileset, eh, pues existe desde por lo menos. 2900, incluso me atrevería a decir que 2100 años si consideramos el, el nombre Peleset, de los pueblos del mar, que probablemente incluía también la identidad la identidad filistea. No, no voy a meter engajes nuevamente de dónde proceden los filisteos, los repito, hay tres hipótesis. Eh, griegos, griegos misénicos obviamente, minoicos, que no sabemos tampoco qué lengua hablaban, solamente que venían de Creta y de la, y los archipiélagos cercanos. Y la tercera hipótesis que difiere de lo griego y lo minoico es la de la anatólica. La anatólica no se sabe, probablemente pueblos vinculados lingüísticamente, étnicamente, a los hititas o a los lubitas, pero pues no lo sabemos, ¿no? Luego dice Carlos Chávez, Santiago Armesilla es negacionista del genocidio español durante la conquista. No pues, no, del, ni siquiera el genocidio, Carlos Chávez, de los genocidios. Y todos los procesos de destrucción de las identidades que también conllevan un, un, un historicidio, tanto historicidio como, como, como genocidios. ¿no? Sí, por supuesto, lo es. Y de hecho, por eso me tiene bloqueadísimo el sujeto. El sujeto, es, en verdad, es una persona muy, muy ignorante. Eh, más allá de que sea repudiado por los mismos comunistas en España, porque obviamente es un supremacista eh, ibérico, eh, también es un personaje muy ignorante a los procesos históricos que ocurrieron. Eh, en, Meso en Mesoamérica, o Cisamérica, y por supuesto en el periodo colonial, ¿no? Entonces, pues bueno. Eh, maevas Ah, bueno, se están saludando entre ustedes. Y recuerden, entre ustedes no leo los comentarios, sino esto va a ser muy largo. Dice. Um, Dani R. Armesilla no le ha aguantado tanto para emitir un juicio, jaja. Estaré bueno con Rusarín ya que tiene buen alcance, pero no está al mismo nivel de Nader. Lo siento, pero bueno, obviamente con este sujeto, con Rusarín, qué vergüenza ponerme a la par de ese sujeto, ¿no? Y tal vez para un debate, pues obviamente. Eh, no sé si dije Armesilla o Rusarín, es que luego me confundo con los nombres. Rusarín es el mexicano, ¿no? Y Armesilla creo que es el ibérico, si no me equivoco. Eh, locochón, soy like 102. Buenas noches, muy buenas noches. Bueno, obviamente un poco atrasadas, pero gracias por estar aquí en ese momento. Por supuesto, si les gusta también este video que es grabado, pues también dejes un like y por supuesto suscríbanse también al canal si les resulta de valía el contenido de este. no Muchas gracias. Dice... Melina Torres, justo cuando tengo tiempo para ver un live porque he tenido mucho trabajo y he... Y he estado demasiado trabajando, se ve a la luz de toda la cuadra. Lo siento mucho, Melina Torres. Así pasa a veces, ¿no? Gracias, bueno, gracias por intentar ver la transmisión, Sofía Ramírez. Que aparecieron los gatos. Esta vez yo no los vi, seguramente estaban atrás de mí. Ahorita todos están dormidos, por ejemplo. Ahorita estoy grabando este video a la una y cuarto de la mañana del lunes 14, 14 de agosto de 2023. Dice, espérenme. Goldmundo. ¿Los filisteos pueden ser postititas? Ya lo había respondido, pero también lo respondo, ¿no? La, las primeras menciones de los, hiti, de los hititas, de los, de los filisteos, se dan cuando todavía existe o, bueno, cuando ya está en su, en su etapa final, el imperio hitita, pero las menciones más mayoritarias son posteriores, ¿no? Entonces, son contemporáneos de los hititas, por lo menos de origen, ya en cuanto a su migración o, o sus procesos de invasión, pues sí son posteriores, entonces son casi contemporáneos del Tita, por lo menos incluso podrían ser que podría ser que son de origen anatólico, hititas o lubitas o un, un grupo cercano, no lo sabemos. Eh, cuapopoca para el que invocó la división maullido hay tabla, <laughs> la división maullido. Regina Castillo, te, Regina Castillo te envió un tweet velo. Regina Castillo le estuve contestando varios comentarios que todavía se vieron en la transmisión, pero sí es un personaje bien patético. Lo siento mucho, Regina Castillo, pero sí tienes una ignorancia profunda, porque todo lo que, lo que sus, sus comentarios y, y respuestas a lo que yo menciono, están basados o en la Biblia o en la cultura pop estadounidense, incluso películas y a la cultura masiva de la conspiranoia pseudohistórica de Internet. Entonces sí es un popurría y bien dañino. Lo siento mucho, pero no te puedo tomar en serio, con todo respeto. <laughs> Dice Unersheim. Ah, bueno, se están saludando entre ustedes. Con email, la, la achiligencia, creo que te refieres a los gatos. Héctor Hernández, ¿creen que aparezca algún cristiano sionista por aquí? Ya había varios, Héctor Hernández, habían aparecido varios. Regina Castillo, todos los imperios que menciona son bíblicos, pero nadie lo está negando. Es que, a ver, la Biblia, la Biblia es una colección de documentos, sin importar si es el Antiguo o el Nuevo Testamento en el que se mencionan elementos culturales contemporáneos a cuando fue escrita, pero también, bueno, obviamente, procesos que los escritores de determinado libro de la Biblia no vivieron. Escritores o cultura oral, no importa, ¿no? Por ejemplo, cuando se escribió la historia del famoso Éxodo, que es un proceso que nunca existió, eh, eso ya, ya han pasado por lo menos 500 años de dicho proceso que no existió. Es lo Puse el ejemplo, el otro de eh, Antier. Justamente, es algo parecido a lo que ocurre en, la, en los textos homéricos. Liliana lo dice, obviamente, quien haya sido Homero, porque, o los homeros, quien haya sido este sujeto, recuperó una historia oral que tenía muchísimos siglos, bueno, no muchísimos, pero por lo menos cinco siglos. Y esa historia oral hablaba de un mundo que en primera Homero no vio, no porque, no era, porque era ciego, sino porque jamás lo atestiguó. Eso en primer lugar. Y en segunda... Los procesos, por ejemplo, de la guerra de Troya del Iliada, pues obviamente no ocurrieron. O sea, es, un, es un combate mítico, en parte, ¿no? O combates míticos, basados en hechos que, que tienen mucho que ver, por ejemplo, con el colapso del Imperitita, pero que no necesariamente fueron como lo narra la, 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 la épica homérica. Ahora bien, lo mismo ocurre con la Biblia. Pues obviamente, a pesar de que mencionen un David, un Salomón, a los jueces, el Éxodo, y bueno, ya incluso para los más, los más crédulos, el Génesis, por ejemplo, pues obviamente la historia no fue así. Con el Génesis, creo que no me tengo que explayar por qué, pero por ejemplo, con el Éxodo, pues porque no hubo un Moisés y porque a fin de cuentas los, los israelitas, entre comillas, jamás llegaron del exterior. Ellos eran cananeos. Con el pasar de los siglos, en la Edad de Hierro principalmente, fueron creando una identidad propia. Incluso en ese momento ni siquiera eran monoteístas, siguen siendo politeístas. Eran cananeos, a fin de cuentas, ¿no? Y en el periodo post-éxodo babilónico es cuando ya surge como tal el judaísmo. no Obviamente por las influencias que hay en suelo, que obtienen en suelo babilónico la élite que fue deportada por Nabucodonosor II a tierras mesopotámicas. Lo mismo ocurrió con, los, con, los, con la población del otro reino israelita en Samaria, que también regresan por gracia del imperio persa a suelo levantino y también regresan con una carga de conocimiento que la van a aplicar a justamente a la, a, la, a la estructuración de una nueva religión ya monoteísta, ya no ya ni siquiera politeísta ni monolatrista, ya un monoteísmo fanático a niveles peligrosos para los pueblos circundantes, llámese Dom, Amón, Moab, o incluso a la misma población que se identificaba como ex israelitas o ex judá, que todavía eran politeístas pero eran casados por este grupo que regresó ya, ya, ya monoteísta, ¿no? Entonces sí, muchos de los imperios que menciona la Biblia pues sí existieron, pero la Biblia no menciona muchos de los imp muchos imperios que existían, rara vez, por ejemplo, y lo, lo tergiversan todo. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas es un libro de. son libros de propaganda y con contenido literario y poético y, y principalmente de validación de, 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 do, de uno o dos reinos o incluso de o incluso de una fe, una fe creciente, como era el, el, el judaísmo en su primera fase, ¿no? Entonces, pues no, pero no tiene nada que ver, es como absurdo el comentario. Eh, Carlos Chávez, ni pierden el tiempo con Armesilla, ñora un imperio español y es negacionista del genocidio durante la conquista, se disfraza de izquierda también. Lo mismo pasa con el tal Frente Obrero. Ese sí no sé qué es frente, cuál es el Frente Obrero, pero supongo que es un movimiento pseudo comunista, por lo que puedo entender del comentario, ¿no? Dice Regina Castillo, cristiano y sionista son términos contradictorios. No, no son términos contradictorios. Cristianismo es una religión y sionismo es un movimiento político. Dentro del cristianismo hay muchas variantes, las principales el catolicismo, las ortodoxias, las iglesias orientales, pero también las iglesias protestantes que surgen a partir de, bueno, de los sismas con el catolicismo en los últimos 500 años. ¿no? Dentro de esas iglesias protestantes hay un movimiento sionista, hay cristianos sionistas. ¿En qué se basa el cristianismo sionista? En primer lugar, en el apoyo al ente sionista, porque justamente a través del apoyo político y económico eh, y al crecimiento estructural del ente sionista, se podrá crear un tercer templo. Y cuando se cree el tercer templo, de acuerdo a la visión mesiánica apocalíptica de estos cristianos, en su mayoría evangélicos, obviamente protestantes, es una minoría católica. No son tantos católicos, de hecho, muy, la mayoría de los católicos son antisionistas. Pero bueno, eh, en torno a eso, regresar a su Mesías, y bueno, ya saben, la parusia, etcétera, el juicio final, etcétera, ¿no? lo que añoran los magnéticos religiosos eh, de las religiones abrámicas. Ahora bien, hay sionismo, de hecho, tanto en el judaísmo como también en, dentro del, del cristianismo. De hecho, es mucho más fuerte económicamente. Vaya, el sionismo cristiano es quien alimenta al sionismo judío. El sionismo judío es, no puede ser minoritario, pero no es tan poderoso económicamente, porque a fin de cuentas la fuerza, el músculo entre son las donaciones en billones de dólares anuales, ¿no? además de las donaciones por, oficiales por parte de diversos estados, principalmente por Estados Unidos. ¿no? Entonces, no, no son términos contradictorios. Dentro del cristianismo hay un movimiento sionista como dentro del judaísmo, hay, hay de, hecho, de hecho distintas variantes del sionismo, bueno, el sionismo es muy diverso, pero se aglomera en una idea, en la creación de un estado nacional judío a partir de un proyecto colonial que se origina a finales del siglo XIX para la creación de lo que hoy conocemos como el Estado de Israel, que es un proyecto pues, precisamente colonial, que no es muy distinto a otros proyectos coloniales, por ejemplo de Euro Occidente, eh, en otros continentes, en África, en suelo americano, Etcétera, etcétera. no la, la gran diferencia es que no fue estructurado por una élite, bueno, sí, por una élite dominante, pero no cristiano, sino por judíos europeos a finales del siglo XIX y las primeras cuatro décadas del siglo XX. Entonces no, no son contradictorios. Carlos Chávez, ni pierdan el tiempo con la armesilla. Ah, esto ya lo leí, perdón. Eh, Regina, es que también son de estas personas, Regina Castillo, que pone comentar y comentar y comentar y comentar, una necesidad de atención. Pues podrías armar tu propio video, ¿no? Pero no digo, no atascar el chat y luego con memes bastante penosas, ¿no? Regina Castillo, Babilonia va a resurgir en la, en, la, en, la, en la ocho bestia del apocalipsis. Luego ya empieza a meter contenido bíblico del, del apocalipsis de San Juan, aparte totalmente mal. O sea, ni siquiera ha leído la, los textos veterotestamentarios. El apocalipsis. Bíblico. Héctor Hernández, pues abundan cristianos fundamentalistas que rozan el delirio en su más, eh, en su muy rara pasión por el ente con el sionista, ¿Sí? ¿sí? Sí, 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 sí. La mayoría son cristianos protestantes. Y bueno, lo conectas mucho también con... Pues, tam, pero también existen cristianos fanáticos, que no necesariamente tienen que ser sionistas, ¿no? Y creo que la prueba evidente está en el chat que estoy leyendo. Héctor Hernández, ah, no, esto ya lo leí, Héctor Hernández también comentó, eh, ah, se repite el comentario. Ya cayó, ya cayó el bot, el bot religioso. Sí, lamentable. Siempre van a caer, ¿no? Y más en una plataforma como YouTube, que pues, prácticamente recibe millones de. Tiene millones de usuarios. Es imposible que no caiga uno, ¿no? Afortunadamente cayó uno, no, no decenas, ¿no? Como luego puede pasar. Dice. Déjenme ver una cosa. Dice David, no, sí, creo que sí es él. Ah, no, David Ayala, Regina, aquí es para aprender, por favor. Pero espérense, porque David Ayala es, es, empezó con unas incoherencias, dice peores incoherencias que la tal Regina Castillo. Espérense. Y se las da de culto, pero todo lo saca del discurso también magnificado por, en, desde YouTube, por ejemplo. Dice Melina Torres. También pienso que los libros religiosos son inexactos, por lo tanto no deben ser referencias historiográficas, pues por supuesto, ¿no? O sea, la, en los últimos 100 años la arqueología y la, histo y la historia y la, y la lingüística han, han aplastado por completo los textos principalmente en cuestiones que manejamos en este programa en la transmisión de, este, de en este canal en, del aspecto veterotestamentario del Antiguo Testamento, ¿no? Pues digo, nada más con decir, están seguros que hubo una monarquía unida Israel-Judá con la dinastía davídica salomónica. Pero pues ahora todos los arqueólogos y historiadores saben que jamás existió eso. Y con, es algo similar a lo que mencioné del éxodo. Pues realmente los judíos, no, bueno, ni siquiera eran judíos. Los israelitas jamás llegaron de fuera. Ellos siempre estuvieron en Canaán. Es un mito también de legitimación a través de la divinidad, en este caso ya no Y además posterior, que no, como 500 años después no tiene nada que ver. Pero en fin. Eh, Unersheim, reportada por Spam. No sé quién reportaste por spam, pero tengo una idea, una breve idea. Eh, Regina Castillo, David, infórmate, no todo es YouTube. dijo Aparte, están peleando entre, entre loquitos. Hay peleas internas, hay sismas. Melina Torres, igual todos los libros religiosos a lo mucho pueden ser referencia para el estudio cultural e impacto en la sociedad, pero no tienen base científica. Sí, así es, totalmente de acuerdo. Diego Martínez, maestro José Apien, siempre con base científica, saludos desde el Ecuador. Un saludo a tierras ecuatorianas, Diego Martínez, espero que estés viendo esto. Espero que la, mucha de la gente que estuvo el otro día en el chat, pues obviamente estén viendo esta, esta, esta grabación. Dice eh, David Ayala, Regina, este canal es para aprender. Y luego Regina Castillo responde: les da miedo la sabiduría. Digo, tomen lo de quien viene, ¿no? Eh, Ana Alonso le dice a Regina Castillo, creo que a la, a la que le falta informarse eres tú, y luego Ana, Regina Castillo responde a Ana Alonso, no todo es YouTube lee libros, espérense, la re, espérense las siguientes referencias que hace Regina Castillo, me acuerdo de una, no, lo, lo vuelvo a mencionar, no he, no he leído todos los chats, el, el chat que copié y pegué en un archivo de texto. Pero me acuerdo que incluso cita películas de ciencia ficción hollywoodenses de los 90, Regina Castillo. ¿no? Entonces, obviamente no lo sacó de un libro. <laughs> eh, bueno, tal, tal vez del guión convertido en novela de una película. <laughs> Dice, Regina Castillo no creen en la Biblia, pero todos los imperios han invadido Israel, un país bíblico. No, no, no todos los imperios han invadido Israel. Los hititas no invadieron, por ejemplo. Invadieron costas levantinas cuando estaban ocupadas por, egipcio, por, por los egipcios, pero no necesariamente. En ese momento ni siquiera existía Israel. Entonces. Israel es un país bíblico. Lo menciona en la Biblia, sí, por supuesto. Pero qué, ¿eso qué, Regina? No? Es como yo decir, la mesa es de madera o de plástico. Pues sí, ¿qué más da? No tiene sentido. Es nada más. Es que también hay como una necesidad también de atención por hacerse notar tremenda entre ciertas personas. No es. También Son de estos personajes advenedizos que nunca están en mi canal, pero pues, de pronto aparecen y quieren, se quieren hacer notar, eso es muy evidente también, ¿no? Dice. David Ayala, no confundas la idolatría con el sionismo, por favor. Pues a fin de cuentas, bueno, ahorita expando mi idea con respecto al comentario de David Ayala. Dice, ¿y quién habla de idolatría? Ni leer sabes. Y tampoco. Le... Es que tampoco hay hasta una. Hay problemas tanto. Hay como un déficit de atención como mala compresión de lectura, es terrible, pero existe. Melina Torres dice, jajaja, ja, ja, lo vomitada, jajaja, ja, ja. qué buen adjetivo, maestro Nader. Sí, pues digo, aquí tenemos a lo que, con respecto, Melina Torres se ríe, pero si sí hay gente que, obviamente no hay una lobotomización clínica, pero parece que sí hay una, una lobotomización a partir de la propaganda y el delirio, ¿no? Es delirante a veces el, la narrativa de ciertas personas. cali Ortiz Domínguez, buenas noches, maestra. una y Bianca, chat, Katrina, gatitos y cucarachas. Menciona todas las especies la maestra Kalin Ortiz Domínguez. Buenas noches, maestra. Espero que... Digo buenas noches y trato de mantener un diálogo. Sé que no están... Estoy, esto está siendo grabado, sé que no están aquí para, en, en un chat. Pero supongo que muchas de las personas que suele ver mi, mis transmisiones verá lo que les respondo. A posteriori, Rogelio Pérez Delgado cayó a la peste con Regina. <laughs> Miguel Arisa, Regina Castillo, ¿quiere ser monovio? Bueno, estas. No respondo comentarios ni declaraciones amatorias entre ustedes. Eh... Regina Castillo, ábrete al mundo, no te quedes con una sola opinión. Más bien, tú no te quedas con una sola opinión que encuentras en los foros de conspiranoia en Internet. <laughs> Digo. Dice Regina Castillo, Roma, Babilonia, Medo Persa, Egipto son bíblicos. Eh, los menciona en la Biblia, pero eso qué, qué, eso qué Regina, no, no es que no. Sí, o sea, pero los conocemos más a profundidad, no por la Biblia, sino por la arqueología y la historia, por la documentación que dejaron. En tablillas, en relieves, en frisos. En la Biblia ni siquiera meten a los medos, por cierto. A los persas sí. Pero. ¿Qué te respondo, Regina? ¿Qué quieres que te diga? Regina Castilla, ¿quieren pruebas? ¿De qué? ¿Pero pruebas de qué? De que los persas existieron, claro que existieron los persas, y los menciona en la Biblia así, pero pruebas de qué? Hazme, ¿De déjala que comente, se ven mal las censuras, es lo que yo pienso, por eso a veces, si no hay un insulto o ganas ya muy explícitas de joder, pues no los bloqueo, pero también es bastante molesto que lleguen con incoherencia y media. O ya de plano cosas ya bien delirantes y persecutorias y empiecen a plasmar sus, todas sus ideas loquitas en el chat. Eso es bastante molesto. Dice Regina Castillo: Vean el video de Katy Perry, se apodera de los Estados Unidos, representa a la gran ramera de Babilonia. Bianca está aquí. Medio. Ya Bianca me había escuchado en la transmisión anterior. Bueno, en, en la transmisión en vivo, y ahorita me está volteando a ver nuevamente. Ahorita que está, ella está en su rollo. Mientras estoy grabando esto, trae los audífonos para que no se está viendo, no sé qué está viendo. Bien que está viendo como una serie de asesinatos británica, de intriga. Y me volteé a ver... Yo no sé quién es Katy Perry, pero voy a ver quién es Katy Perry. Es una cantante. Dice Bianca que es una cantante. Katy Perry. O sea, también ven el nivel de Regina. Yo creo que también es gente, sinceramente, con un... Con recursos muy limitados también. No sé si culturales o de información o incluso, pues sí, no, no sé. Tampoco quiero decir esas cosas, no, no la conozco, pero digo, ya que mencioné este tipo de cosas, pues sí es de gente muy limitada. Dice. Catherine Elizabeth Hudson, Santa Bárbara, California. Conocida profesionalmente como Katy Perry, es una cantante, compositora y personalidad de televisión estadounidense que saltó a la fama en 2008 con I Kiss a Girl y Hot and Cold de su álbum One of the Boys. No, pues no, no sé. Pero bueno, en fin. ¿Qué respondo a eso también? Digo, pues entre el fanatismo. Es que una, mucha gente cree que el fanatismo, el fanatismo religioso el fa o el fanatismo a secas solo se da, digamos, en el ambiente dentro de una religión organizada. Pero a fin de cuentas, igual de fanáticos e igual de peligrosos y loquitos son los fanáticos, por ejemplo, de las teorías de conspiración de internet. Son iguales, creen en un dogma bizarro y, y bueno, tienen pensamientos igual de ideas, pero no, no pensamientos, bueno, también supongo que tienen sus pensamientos, pero opiniones e ideas igual de hilarantes que lo que dice... Una religión organizada, no, están, están locos. No puedo. No, no, mi intención no es tampoco dialogar tanto con los locos, porque pues, no los vas a cambiar. Dice. Mmm, Regina, pero bueno, los respeto. Gracias. Estamos esperando que. esperando tu respeto y aprobación, Regina Castillo. Goldmundo, la Biblia no es un documento fiable. Si bien son mencionados en la Biblia, no significa que. Lo que dice Siafiol es una referencia, Regina. Sí. Ahora traten de que entienda. Los reto. <laughs> dice: Es como si, por ejemplo, no sé, en la Biblia que hay referencia pues prácticamente a todo. Pero no porque por decir que existía un jardín, un jardín del Edén sea una referencia a que el, todos los seres humanos saliendo de un jardín del Edén. Sin importar si el mito se basaba en Dilmun. O en, lo, o en el monte Líbano, no importa. O sea, lo que es el, el jardín del Edén, a fin de cuentas, es, el, es un lugar arquetípico, un lugar ideal, una edad de oro de la humanidad, pues el, la típica idea del paraíso perdido, a fin de cuentas, ¿no? que nunca vamos a poder recuperar. Lo mismo ocurre en el contexto griego, por ejemplo, ¿no? la, la edad de oro, la edad de plata, la edad de los metales, que de hecho de ahí la toman los arqueólogos no para inventarse, pero bueno, no tiene nada que ver. Son, son momentos ideales, sublimes, que nunca vamos a alcanzar. Porque a cuántos nunca existieron cuando el ser humano todavía era ingenuo y noble de corazón. <laughs> Dice, allá, ah, Rocío Guzmán. Buenas noches a todo el chat y gracias al maestro Cristian por guiarnos por el aprendizaje real de la historia. No, muchísimas gracias a ti, Rocío. Y es eso, es el aprendizaje real, como lo menciona Rocío. Digo, no puedo decir que tenga la verdad absoluta, por supuesto que no, ¿no? Tengo una narrativa y un discurso, pero que se somete a reglas a través de disciplinas como puede ser la historia, bueno, historia, historiografía, la arqueología, la filología lingüística, etc. A partir de eso orquesta un discurso de divulgación y la gente lo va a tomar como le agrade, ¿no? Tampoco puedo. Andar imponiendo dogmas, tampoco. Porque igual eh, en dos años o en unos meses se descubre un algo que va a cambiar los paradigmas del conocimiento histórico que se tiene y se van a tener que reformar. Pero esa es la facilidad, digo, dado que no es un dogma ni una religión, pues podemos re, re, reformular las teorías, ¿no? Entonces, no así la religión, porque la religión sí se mueve a través de dogmas y creencias ciega en estupideces. Entonces, bueno, en fe. Aquí no es cuestión de fe, aquí es cuestión de pues de hallazgos arqueológicos y de investigación histórica y en torno a eso, armar un discurso coherente y lógico en base a pruebas. Limitadas, porque a fin de cuentas el conocimiento que tenemos de hace, pues de lo que ocurrió hace 2.500, 3.000 años, pues es limitado. O sea, no tenemos, eh, no podemos viajar en el tiempo, vaya, ¿no? Dice... Eh, eso. Ah, no, Sofía Ramírez. Ay, prefiero irme al infierno. La gente creyente es muy cansona. Sí, sí lo es, ¿no? Y y, uh, y, anda, y por, lo digo por experiencia, ¿no? Andarse... No, nunca van a llegar a nada hablando con esta gente. Nunca. Aunque también es muy interesante hacerlo, hacerlos enojar. Es muy divertido, ¿no? Aunque luego se ponen muy violentos porque pasan de las palabras a los hechos muy rápidamente. A, 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 las, a, a las armas. Tal. Bueno, no a las armas, pero sí a los golpes. ¿no? Entonces, cuidado con esa gente porque no todos están bien sus cabales, ¿no? Eh, Goldmundo, acá lo que importa es la arqueología, la ciencia. Bueno, la historia también. Yo no soy arqueólogo, pero la arqueología, por supuesto, para la, para la historia es una disciplina de apoyo fundamental. Hay un giro arqueológico, pero también hay un giro lingüístico, etcétera, etcétera. Dice Abraham Uscanga. Uskanga, vean el video de Kate Perry, no mames. Y dicen que no todo es YouTube. <laughs> pues, ¿qué es lo que digo? Por eso lo repito, tal vez si sí es gente. Por eso me trato de no reírme tanto, porque. Pues sí, es gente bien limitada, ¿no? no es que yo quiera corregirlos ni que me, ni, ni busque humillarlos, pero ellos mismos lo hacen. Se ponen de pechito también. Eh, David Ayala, cual palestina ocupada? La que está ocupada desde, iba a decir desde desde, desde finales de los 40, cuando se cree el ente sionista, pero empiezan, la ocupación comienza en el siglo XIX. Ahí comienza la ocupación, con la primera gran oleada de invasores sionistas de Europa. La primera gran oleada de Europa, la segunda también de Europa, pero mayoritariamente la Unión Soviética, muchos trotskistas procedentes de los kibbutz, eh, y luego ya las, las, las migraciones de los judíos sefardíes, de los mirraji canadienses, estadounidenses, es un proceso de invasión que desplazó a la población nativa en ese momento, de toda la, la franja levantina, no solamente de Palestina, sino también incluso del sur de Líbano y del sur de Siria, ese es un proceso de ocupación, la Palestina ocupada, ¿entiendes ahora?, eh, Goldmundo, Palestina ocupada por el falso profeta Israel. Pues por un pinche proyecto colonial vulgar, orquestado por, inventado por Londres e inventado por París para asegurar recursos de hidrocarburos a comienzos del siglo XX. El sionismo es previo, de hecho, el sionismo lo acaba adoptando justamente eh, en suelo británico y en suelo francés. Y también, por cierto, en la Unión Soviética. La Unión Soviética también apoyó el proyecto, aunque no lo crean. Eh, porque también quería deshacerse de muchísimos re, fanáticos religiosos. La primera opción era mandarlos al Oblast judío en el extremo oriente ruso, en los albores del Pacífico, pero no funcionó mucho. no Solamente, Hasta la fecha, de hecho, todavía existe nombre dentro de la Federación Rusa, pero menos de uno creo que menos del 5% son judíos. Entonces, pues sí, es la Palestina ocupada, es un proyecto colonial. ¿No te gusta? Pues ni modo, ¿qué hacemos? ¿Qué le hacemos? A nosotros tampoco nos gusta. Dice Regina Castillo: Ven el video de Killer Queen de Katy Perry. Representa a la ramera de Babilonia y se apodera de Estados Unidos. Y así es como Babilonia va a resurgir. <laughs> Mira, los fundadores de Estados Unidos eran un grupo de fanáticos, así tal cual, racistas, supremacistas, genocidas. Me da, nos daría igual que se apoden Estados Unidos cuando ella es una abominación desde sus orígenes Estados Unidos, ¿no? Entonces digo, no nos interesa lo que diga una cantante y tu opinión sobre ello menos, o sea, tu, tu opinión de por sí es delirante, lo cual es un reflejo también de la contracultura chafa de los, de los medios y, los, eh, y la cultura pop generalizada estadounidense, o sea, también eres un reflejo de eso. De Estados Unidos, de la, de la podredumbre estadounidense a nivel cultural que está por los suelos. Que, que creen que eso es lo más, digamos, lo más transgresor. Creer en, una, en, creer en un libro como la Biblia y tratar de identificar en la historia moderna y contemporánea símbolos de lo que puede pasar. O sea, imagínate el nivel del delirio que traes. Pues yo digo, atenta, porque si estás medio deschavetada, perdón. Pero eso sí. Mm. Jagua poca, ahí la regina, qué disparates dice, síguele que, que está cómico lo que dices. ¿Si ¿Sí creen eso de los Illuminati? No, hay grupos de poder, existieron los Illuminados de Baviera y todos esos grupos en el siglo XVII, XVIII y XIX, pero pues, es igual que la masonería, son grupos ya muy marginales que realmente no tienen mucho poder. Lo tuvieron en el siglo XIX, fundaron repúblicas independientes incluso, pero actualmente no. El enemigo es el capitalismo. Y lo que procreó el capitalismo, su fase superior, que es el imperialismo. ¿Con el mundo creemos que un pueblo multietnico como los palestinos son los indígenas de Levante? Lo son. Regina Castillo, doctor Nader, ¿qué opina de los falsos judíos? No soy, doc no soy doctor, en primera. Y falsos judíos, no hay falsos judíos. Bueno, los que se dicen judíos, supongo que debe haber alguien que se hace pasar por judío, seguramente, ¿no? Pero son falsos judíos, son judíos que no necesariamente tienen que ser herederos de la identidad de Judá e Israel de hace 2700 años para hacerlo. O sea, no es una religión, vaya, los descendientes de... No hay como tal descendientes directos de Judá e Israel, no. Y sí, en, los, en el judaísmo moderno y contemporáneo, porque sí los hay lingüísticamente y étnicamente, y son justamente la población palestina, que es la síntesis, el crisol de lo que eran esos pueblos. Vivieron un proceso primero de romanización, cristianización, posteriormente, algunos no todos, islamización y arabización. Entonces, eso, ellos son los descendientes directos de los judíos cana, eh, cananeos, a fin de cuentas, de hace 2500 años. Los judíos contemporáneos y modernos son fruto de, mo de movimientos de conversión de, de seres humanos, de, de distintos pueblos, en los últimos, principalmente 1500 años tanto los sefardíes como los ashkenazi, probablemente no todos los mirraji pero la mayoría, los judíos de la montaña, los judíos de Bujara, los judíos de la India, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero ellos son judíos. Una cosa es ser judío y otra cosa es ser israelita o de Judea, pero no un, el judaísmo es una religión. Lo demás, pues prácticamente es son entes políticos que ya desaparecieron. Entonces, no, no hay herederos directos de los judíos, a no ser que sean étnico-lingüísticamente la población palestina que, que profesa múltiples fes, principalmente el islam suní, pero también el islam chií, el cristianismo maronita, el cristianismo melquita, el cristianismo ortodoxo, el cristianismo armenio, incluso el cristianismo protestante. Hay, hay iglesia anglicana en Palestina, por supuesto. Más o menos el 20% de los palestinos son cristianos, en diversas denominaciones. Ellos son los herederos de los judíos, pero también de los judíos de, de, de Judá y de Israel. Ellos, ellos lo son. Porque de los cananeos, pues se ha demostrado, de hecho, a través de estudios sanguíneos, genéticos, que los descendientes de los cananeos son precisamente los, los libaneses. Y no es por presumir, pero lo somos. <laughs> bueno, eh... X21 SDK. Regina quiere, requiere atención aunque sea desconocido desconocidos. Es lo que pienso. Es triste, pero pues, aquí está. Goldmundo, ¿qué es, lo perti, ¿qué es lo pertinente en esta charla? O sea, Goldmundo continuó con su comentario. Creemos que un pueblo multietnico como los palestinos son los indígenas de Levante. Eh, ¿Qué es lo pertinente en esta charla? Asbe, yo sí creo, pero no es, no es el tema de ahora. Siempre es tema de ahora y siempre la disputa entre lo que un individuo cree, pues siempre es el tema, ¿no? Y lo pueden hacer público si gustan, ¿no? Digo, creo que a veces hay muchas contradicciones y muchos choques en la subjetividad de los individuos cuando se topan con la pared, justamente de la historia de la arqueología, frente al pensamiento bíblico. Ese es un problema, pero creo que es de cada quien cuestión de resolverlo. Pero por favor, no se enojen. O enójense, pero pues, también tomen en cuenta que si empiezan a pasan de lo. del enojo a, al enojo explícito y lo grosero en el chat, pues tendrán que ser bloqueados. ¿no? Pero bueno, lo que menciona. Asbe, que dice que yo, yo soy creyente, pero no es el tema de ahora, pues eso es interesante, ¿no? Porque a fin de cuentas está respetando y está tolerando otra opinión. O convive con las dos opiniones, que también puede ser. La gente puede crear su propia narrativa. Es totalmente válido, por supuesto. Dice Regina: Yo, yo estoy aquí por Nader, no por. Bueno, gracias Regina, pero también tome en cuenta que si tú comentas, te voy a responder. Y probablemente no te gusta lo que te responda. Gracias por leerme, también dice Regina. Y en serio, hay un libro que se llama World, World Empires of the Bible, te lo recomiendo. Gracias, Regina. Probablemente no lo lea, pero entiendo más o menos de qué va por lo que tú has, has puesto en este chat. Miguel Ariza, Regina Castillo, ¿cree creer que eres muy inteligente? No, no sé qué pone después, perdón. Unersay Silvestre, unirse, Silvestre Ascalón. Bueno, Ascalón era en las ciudades de la Pentápolis. Primero Cananeo, luego la Pentápolis, Filistea, y posteriormente nuevamente de identidad cananea, cuando los Filisteos fueron absorbidos. Por la identidad. Regina Castillo, está bien, nader son las reglas de tu canal. No son reglas de mi canal, es reglas de sentido común. Si estás en un espacio en el que se está hablando de la historia de la antigüedad, tomando en cuenta Palestina de hace. la región de hace 2500, 2700 años, a partir de la historia, de la arqueología, de la filología, de la lingüística. Pues obviamente no vas a venir con un discurso pseudo histórico que de hecho compete más a si las siguientes transmisiones porque todavía nos falta muchísimo para llegar a la modernidad pero pues también obviamente vas a, pues sabes que va a haber una reacción o sea, no eres tan tan no eres transgresora a fin de cuentas si estás en un ridículo pues sí pero bueno tú quisiste comentar yo te estoy respondiendo en fin dice David Ayala, este chat se está saliendo de control. No, está muy tranquilo, de hecho. No, he visto peores chats, por mucho. Aquiles Gutiérrez, por favor, se, estén, se están enganchando con un adolescente. Espero que sea adolescente. Espero que lo sea, pero quién sabe, ¿eh? Avatares vemos, edades no sabemos. Eh, Melina Torres, ya no le hagan caso a Regina, ya mejor la bloqueé. Eh, Dice Miguel Ariza. Regina Castillo, ya tranquila, saludos. Rogelio Pérez Delgado, esta persona está aquí para provocar, ignórenla. Ya, ya. Eh, David Ayala, esto parece chat político. Por supuesto que es político. No político, está politizado, porque cualquier espacio está politizado. El hecho de crear un canal como con el de mi contenido es una acción política. Por supuesto, qué bueno que hay política en todos lados. Regina Castilla, los imperios son un sistema político. No, los imperios no son un sistema político. Los, los, los imperios son, es una manera de organización de estados sometidos a, a dicho imperio, a un emperador, por ejemplo, ¿no? Dentro, los imperios siguen un modelo económico, un, bueno, un sistema político económico. Esclavismo, el modo de producción asiático que involucra varios modelos, feudalismo, por ejemplo. Te puedo decir un, 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 un determinado imperio en cada modelo. Modelo de producción. Por ejemplo, el imperio romano, esclavista. Eh, el imperio helenístico de Alejandro, esclavista. El imperio persa, modo de producción asiático. Eh, el imperio carolingio, feudal. Bueno, en vías del feudalismo, todavía no está muy bien afianzado. Eh, el imperio inglés-británico, eh, primero mercantilista y posteriormente ya capitalista. El imperio español, colonial español mercantilista, no llegó a alcanzar el capitalismo, por eso se derrumbó a comienzos del siglo XIX, lo mismo con por los, por los portugueses. No hay un, hay un sistema político, ahora sí, el imperio como tal, lo que quiere decir en lo político es que involucra a muchos pueblos sometidos a través de un tributo u otras formas de, de subordinación que respondan a los intereses de un gobierno central, que generalmente el gobierno generalmente no siempre, el gobierno central... Eh, está dominado por una élite que pertenece a un grupo nacional concreto. El Imperio Romano es el más emblemático. En un primer momento, en un primer momento está dominado por Roma, por los romanos, pero posteriormente, cuando se va expandiendo el poder de Roma, también involucra otros pueblos de la península itálica: latinos, sab bueno, sabinos, exetruscos, incluso, ¿no? Pasa el tiempo, incluso van, van a llegar emperadores que ni siquiera tienen un origen itálico puramente. La dinastía severes es el caso más emblemático. Tienen un origen itálico mínimo, pero también hay, hay elementos eh, fenicios, cartagineses, incluso se dice que bereberes. Entonces, bueno, eh, y ya, pero no no sé qué, qué fijación tan extraña tienes con lo, los imperios. En fin. Eh, Calino Ortiz de Domínguez, maestro, enviamos un cariño para los gatitos y nuevamente se lo agradezco. Muchísimas gracias, maestra. Buenas noches. José Gabriel Sánchez, saludos desde Costa Rica. Hablan de los mercenarios hásaros, de dónde los trajeron los piratas anglos. Perdón, José Gabriel Sánchez, pero ese comentario es como un popurrí atemporal, anacrónico, totalmente. Los hásaros fueron un pueblo túrquico. Se han vuelto célebres en los últimos años porque a partir de la cultura pop global... Aseguran que todos los judíos modernos son házaros, esto es falso. Por supuesto, hay un grupo de házaros, la élite principalmente dominante, que se convirtió al judaísmo, pero estamos hablando de hace 1300 años, 1800 años. La gran Hazaria desapareció, la, la erradicaron los mongoles. Eh, ¿Qué más te puedo decir de los házaros? Los judíos modernos tienen diversos orígenes. Hay judíos de origen eslavo, hay judíos de origen de las lenguas romances en la península ibérica, en procesos de conversión que se dieron desde hace 1500, 1600 años. Los eslavos empiezan a convertir al judaísmo por ahí del año 1000, 1100, a partir de predicadores judíos que proceden de otros contextos, de Persia, del Cáucaso, de Europa Central, con la expulsión de, los, de muchos judíos ashkenazi de la zona del Rin, por ejemplo. Eh, los sefardíes también surgen, por ejemplo, más o menos por ahí del siglo, del siglo VI, más o menos, en el que hay un proceso de que se está expandiendo el cristianismo en, en, principalmente en la fase católica, y en la fase arriana, pero también hay una competición, hay un competidor por ahí judío que busca jalar, jalar gente. No, eh, No, los házaros no son el, el gen, digamos, la, la, la simiente del judaísmo moderno contemporáneo. Tienen, son un elemento, pero no es el principal. De hecho, hay elementos más importantes en eso. Luego, lo de los, los piratas ingleses que dijiste, anglos. No sé si te refieres a los piratas anglos anglosajones, de aquellos que invadieron, por ejemplo, las islas británicas, o piratas anglos ya como corsarios, ya en el Imperio Inglés Británico. No sé, no tengo idea, no entiendo tu comentario, disculpa. Eh, José Gabriel Sánchez. Ah, no, perdón, sí, José Gabriel Sánchez, pero también comenta José Gabriel Sánchez. Armesilla no es un supremacista ibérico, podrás debatir con él luego esta vez el rechazo real, pero debate primero. Ya debatí con él, debatí con él en Twitter y me bloqueó, porque también es un cobarde. Y sí, sí es un supremacista ibérico y bastante ignorante además, porque ignora o rechaza por completo todos los procesos de exterminio, genocidio e historicidio que ocurrieron en suelo americano desde hace 500 años y durante 300 años de imperio colonial español. Es un ignorante y sí es patético. Lo siento mucho, José Gabriel Sánchez, pero te equivocas. José Gabriel Sánchez, ¿qué tienen contra Jalife? Nada, nadie dice nada contra Jalife. Bueno, yo no, aquí en el chat tal vez sí, pero... Pues bueno, espero que te hayan respondido, José Gabriel Sánchez. Alfonso Martínez L., una precisión. No es palestina, es canán, no se puede definir como palestina, pues ese patronímico surge en el siglo II de nuestra era. No, no surge en el, en el siglo II de nuestra era. Surge desde el año 2900, es un barbarismo, se transformó de filistea en pilisteo o... Filistea, tal cual Palestina, es sinónimo. O sea, surge hace 3.000 años, casi, casi. no. Se dejó de utilizar justamente con el colapso de la, de la Pentápolis Filistea, aunque los Filisteos ya se habían también semitizado y siendo absorbidos por la población cananea, pero el término se sigue utilizando, refiriéndose para el suroeste de Canaán, y posteriormente fue reutilizado nuevamente por el Imperio Romano a finales del siglo I. Incluso ya con nombre provincial, te equivocas. Lo siento mucho, Alfonso Martínez. Lo puedes revisar. Hay múltiples fuentes de cualquier corriente historiográfica. Eh, dice Yulen Miren. Bueno, hasta luego, gente. Yo, yo ya tengo que irme. Veré el programa entero cuando la vida me dé para ello. Muy buenas noches, Yulen Miren. Un saludo hasta Euskele Octavio Hernández. Saludos a, saludos a, a todos. Con, con respeto, pero yo puedo ser creyente al mismo tiempo defender al pueblo palestino. Sí, por supuesto. Recuerden también, digo, supongo que dado que estás en este contexto, supongo que eres cristiano o bueno, en alguna variante católico, protestante, no lo sé, pero también por supuesto hay católicos que defienden la existencia del pueblo palestino, de hecho en la misma Palestina, el, más o menos el 20% de la población palestina en solo palestino son cristianos, en su mayoría son católicos, pero bueno, también hay otras denominaciones y de hecho también en la diáspora palestina en otros contextos en su mayoría son católicos aunque también un importante grupo suní musulmán eh, ¿dónde está? y de hecho bueno recuerden si les puedo, les, se los compartiría pero no va a tardar mucho todas las cartas de protesta que han hecho las iglesias unidas católicas además por ejemplo además de los obviamente eh, la mayoría suní y en menor grado chies palestinos, ¿no? lo que han dicho, se han unido las iglesias en contra del proyecto colonial, y en los últimos años han sido extremadamente críticos de las atrocidades del expansionismo sionista israelí. Recordemos que principalmente con, lo, con la expansión en, en Jerusalén Oriental, en Al-Quds, lo que han hecho las cartas conjuntas de la iglesia armenia, la iglesia etíope incluso, lo, los protestantes, los melquitas, la iglesia siriaca, eh, los, los maronitas obviamente, etcétera, etcétera. Sí, sí. Mm. Regina Castillo, está bien, ya no opinaré, goodbye, pero pues ya opinaste, es el problema. O sea, lo que querías era tener cierta trascendencia, pues lo, lo obtuviste en base a, a memeses pero lo, y sandeses, pero lo obtuviste. Eh, espero que ya tengas tu cuota de reconocimiento del fin de semana. Eh, José Gabriel Sánchez, si los comunistas woke ibéricos rechazan a Armesilla, ¿no es señal de que Armesilla no tenga la razón? Armesilla tiene excelente información infor marxista. No, no lo tiene, porque en primer lugar, si la tuviera, rechazaría las ideas ultranacionalistas tan nocivas para el marxismo que personajes como Lenin han plasmado durante, bueno, plasmaron durante muchos años, de lo más nocivo que hay dentro del marxismo y pregunta en la Unión Soviética. Era, era el ultranacionalismo, entonces no, ni siquiera tiene una buena formación marxista, lo repito, es una, perso una persona muy ignorante, y racista y elitista, porque conlleva el supremacismo a eso, ¿verdad Bianca? Mm -hmm. Bianca dijese que sí, entonces si Bianca lo dice, pues, lo siento, podrá decir Misa Lenin, Stalin, quien sea, pero si Bianca lo dice, es la palabra. Dice Goldmundo... Eh, por ahora estamos realizando una revisión de los pueblos, culturas que han estado en el territorio con un enfoque serio desde la arqueología, no religión. Así es. Eh, José, José Manuel San, José Gabriel Sánchez, perdona. Hablen de cómo llegan los Házaros. Ya, lo, ya te respondí a eso. Eh, Goldmundo Octavio, claro que sí, recuerda que la Navidad incluso es fiesta nacional en Palestina. Sí, por supuesto. Sí lo es. Mm. Spetsnats Vega. Saludos, Master Bianca, Minchis y camaradas del chat. Muy buenas noches, Spetsnats. Alfonso Martínez. Los filisteos son los pueblos del mar, posiblemente cretenses o griegos, pero los actuales palestinos son árabes, llegados a canaán en el siglo VII de nuestra era con la conquista del Islam. Eh, lo primero, ¿los filisteos son pueblos del mar? Sí. Uno de los pueblos del mar, porque hay múltiples pueblos del mar. Probablemente haya sido una coalición, una confederación de diversos pueblos, incluso tal vez especula que diferentes lenguas, probablemente muchas de ellas indoeuropeas, incluso griego o minoico, nada más que los minoicos no sabemos qué lengua o qué familias de lenguas hablaban, ¿no? Eh, pero los actuales palestinos son árabes, no, los actuales, los actuales palestinos hablan árabe porque vivieron un proceso de arabización, al igual que los sirios, al igual que los libaneses, al igual que los jordanos, al igual que los egipcios, los marroquíes, los tunecinos, los argelinos, eh, los libios, en Sudán, en Somalia. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero una cosa es ser arábigo de la península árabe, y otra cosa es haber sido arabizado por el Rashidun, o más adelante por los Omeyas, o los, As o los abasíes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, no, de hecho, previamente a que llegaran las grandes migraciones árabes del Rashidun, 800 años antes, todavía en la Edad de Hierro, llegaron múltiples pueblos árabes. Los pueblos árabes entraban y salían constantemente de Canaán. El ejemplo más emblemático son los nabateos que estuvieron navegando las arenas del desierto del Negev durante pues, prácticamente un milenio, ¿no? Durante el reino nabateo, obviamente. Y previamente los edomitas, que muchos catalogarían como árabes, porque ya tenían territorio en suelo, en suelo arábigo, de la península arábiga, por lo menos en el norte, en la Arabia Petre. Pero no, los palestinos no son árabes. Hubo, hay migraciones constantes y la prueba de ello son los beduinos, pero los palestinos son un pueblo eh, que prácticamente es un crisol, es un crisol de múltiples identidades que han existido y que perduraron en suelo levantino hasta la fecha, ¿no? desde, hace, desde, hace, bueno, digo, desde, el, desde la cultura natufiense hasta la actualidad. Personas cuyos antepasados vivieron procesos de, de helenización, bueno, previamente, comenzando con el primero, digamos, ¿no? Filistización que luego acabó desapareciendo el proceso porque fueron absorbidos por lo cananeo, aramización, lingüísticamente hablando y culturalmente también, que involucra la lengua también, aramización, arameización, luego de la aramización vino la helenización, posteriormente la romanización y consigo y conlleva también la cristianización a partir del siglo segundo, II, siglo tercero, cuando ya deja de ser el, el judaísmo, el cristianismo una secta Judía borderline o sectas judías borderline, y posteriormente la cristianización, obviamente la llegada del Islam, no necesariamente se convirtieron todo, fue un proceso lento, relativamente tardó dos siglos, por lo menos en Palestina-Levante. Islamización y cristianización, y perdón, islamización, ¿no? Son los procesos, y la gente simplemente era la misma, fue cambiando costumbres, fue cambiando la lengua, pero se seguían manteniendo la misma, recibiendo también adherentes de nuevos procesos migratorios. Desde población abatea, población aramea, amorreos, eh, qué otras culturas en estos procesos migratorios, mm, bueno, incluso Lubitas y Titas, por supuesto, los Filisteos, probablemente de origen indo europeo, es lo más probable, no lo sabemos todavía, pero bueno, por sentido común pensamos eso. Mm, ¿Qué otras cargas migratorias recibieron? Bueno, el Rashidun, que fue muy importante en un primer momento. En un primer momento no, porque a fin de cuentas el Rashidun era pues, un ejército no más de 50.000 personas, que tampoco pudo convertir completamente la identidad de Palestina. Se mezclaron, por supuesto, hubo matrimonios mixtos. Y a la postre, pues incluso cruzados, eh, principalmente franco, bueno, franceses, normandos, eh, uno que otro inglés, uno que otro húngaro, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, entonces, no, lo siento, Alfonso Martínez, te equivocas. No, es un con, no, no surgen de ley. Ese este es un cliché muy interesante que también ha sido difundido por, por el sionismo más recalcitrante en los últimos 100 años, no, justamente para quitarle la identidad a Palestina como recién llegados. ¿Pues ¿En qué autoridad se basan? Bueno, en, lo, en el mito que se inventan y también porque Dios, un Dios, les entregó esta tierra. Imagínense el nivel de locura, ¿no? Eh, Regina Castillo, amo esta expo. Yo amo los imperios. Está bien. Yo, bueno, ¿qué, qué respondo a eso? Golmundo Alfonso, si, si hubo una arabización en los últimos siglos, pero eso no le quita sus estatus indígenas de Levante. Pues sí, es lo mismo. Digo, pues es lo mismo que la arameización. Seguían siendo. eran cananeos, pero que fueron aramizados, nada más. Cambiaron de lengua. Pero sus antepasados hablaban cananeo. Bueno, los dialectos cananeos. Es lo mismo. Dice. Alfonso Martínez, los árabes fueron posteriormente sojuzgados por los otomanos a partir de Saladino. A partir de Saladino, Saladino era kurdo. <laughs> Saladino no era otomano, no era túrquico. Los otomanos surgen, de hecho, 300 años después que, los, que Saladino. No tiene nada que ver Alfonso Martínez. Lo siento mucho, señor Martínez, pero no, no. Sal Salajadín era kurdo. De hecho, era kurdo originario de, de, las, de las altas montañas armenias. Había una minoría kurda, islamizada, por supuesto, ¿no? Y arabizada. No por eso dejaba de ser kurdo, por haber sido arabizado. Mantenía su identidad, pero hablaba árabe. Y también hablaba kurdo, una lengua indoirania, por cierto, ¿no? No, indoirania, disculpen, iranía nada más. Eh, entonces, la, la primera parte de tu comentario, Alfonso Martínez, es una tontería. Hasta el final de la Primera Guerra Mundial cuando pasaron a ser protectorado inglés. Por los otomanos a partir de Saladino. Voy, voy, a, voy a enmarcar tu comentario. Así se ve el nivel de ignorancia que posees. Por favor, en verdad lo digo. Quieren hacer un debate, pues consulten mínimo Wikipedia antes de meterse al ruedo, porque dicen pura incoherencia. Luego hasta el final de la Primera Guerra Mundial cuando pasan a ser protectorado inglés. Sí, lo sueltan los otomanos, llegan los ingleses. Y ahí es cuando se formula justamente la idea. De materializar las ideas del Congreso Internacional Sionista, de crear un ente sionista. Bueno, había muchos, había muchos, muchas posibilidades, ¿no? Lo querían crear en, crear en África, lo, creían que, lo, que, lo querían crear en Argentina. Por cierto, un representante del, judi del no del judaísmo. Bueno, sí, del judaísmo sionista, pero también del sionismo cristiano, más recalcitrante y asqueroso. Ha llegado a la presidencia, bueno, está a punto de llegar a la presidencia de Argentina, ganó las primarias. Javier Miley. Para que. Digo, Argentina no podía tocar más fondo. Y llega este sujeto. Qué vergüenza, la verdad, ¿no? Hablando del sionismo más abyecto. Eh, pregunten lo que quieren hacer, lo que quiere hacer el sionismo en Chile en Argentina, comprando grandes extensiones de tierra, principalmente con agua dulce. Regina Castillo, maestro Nader, ¿qué opina de Alejandro Magno? Él conquistó Jerusalén. Pues sí, no, vaya, fue el proceso expansionista helenístico con Alejandro, pero ¿qué opino de él? Es pues un conquistador como muchos otros que logró someter, bueno y destruir al Imperio Persa saní y se quedó con sus tierras, principalmente atacando los centros de poder, no tanto toda la, la totalidad del territorio persa, se hubiera sido imposible. Además de, un, de muchos conflictos que ya había en el Imperio Persa que venida para que Alejandro lograra, lograra su meta, ¿no? De llegar desde desde Grecia, desde Tracia, hasta las fronteras con la India. Bueno, hasta la India prácticamente. ¿no? Dice. Valle 82. Milagrosamente me desperté ahora mismo a las 5.30 a.m. Y coincido con este live. Saludos a todos y muchísimas gracias, maestro. No, muchísimas gracias a ti, Valle 82. Muy buenas noches. Espero que hayas dormido bien. Alfonso Martínez. No, señor. El Estado israelita, según los, doc los doctos. Según los doctos, se instalan, instalan en 1948, hace 2.500 años, en el reino de Judá. No, hace 2.500 años ya Judá no, no existía, porque Judá lo, lo barrieron los... ¿Lo barrieron con se llama? ¿Qué no empiecen, por favor. Estamos chupando tranquilos. Judá lo barrieron lo, en Babilonia, con Nabucodonosor II, 2.500 años, ya había, ya había, sido, ya había sido destruido. Eh, ¿Qué decías? ¿Qué, qué dijiste? <laughs> los doctos, se instala en 1948. Por cierto, tan ignorante eres, Alfonso Martínez. Lo siento, pero es que te lo tengo que decir y no es por cuestión de ofenderte, es para mostrarte la realidad. Ni siquiera cono conoces, manejas bien los conceptos y categorías. Ya dijiste que Saladino era otomano. <laughs> bueno, ahora dices el Estado israelita. No, israelí. Los israelitas desaparecieron, tú mismo lo estás, bueno, lo intentas decir hace 2500 años. Ahora son israelíes, hay una diferencia profunda. El israelí eh, no es cananeo. Los israelitas sí eran cananeos. ¿Entiendes el nivel, Alfonso? Pero bueno. David Ayala, entonces Israel ha sido un lugar de tránsito de mercancías por lo cual todos los pueblos han luchado por el control. No exactamente David Ayala, no Israel levante. Levante comprende muchas regiones, es una gran región que comprende muchas subregiones, incluyendo Canaán, el norte de Canaán, que algunos llamarán Filistea, perdón, que llamarán Fenicia, eh, el sur de Canal, que por algunos momentos fue Filistea, a la postre se acabó comiendo culturalmente eh, y toponímicamente como Palestina, también Moab, Edom, Amón, incluso tan al norte como Aram-Damasco, entonces es una zona de tránsito de mercancías. Todo lo que salía de Egipto, forzosamente, si iba hacia el norte, tenía que pasar por, por 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 Levante, por el actual territorio de la Palestina ocupada, tal vez incluso Jordania, también por Líbano y por Siria para llegar justamente a Anatolia. O incluso si iba, no sé, las mercancías de Egipto, o que llegaban al Mar Rojo, en el extremo norte del Mar Rojo, que, te, que iban a Mesopotamia. Pues tenían que forzosamente seguir la costa levantina y dar vuelta a la derecha, siguiendo el, el curso del concepto de este una fértil. ¿Por qué? Se podían aventurar a mitad de Siria o en Jordania hacia el oriente, pero se pues iban a someter a los desiertos, que era bastante problemático, ¿no? Y no nada más mercancías de ahí, también viceversa, obviamente, desde Anatolia en dirección a Egipto, por ejemplo, las, la, el tráfico de mercancías entre el Imperitita y, y los egipcios, pues obviamente iba a seguir la costa levantina, no había de otra, era forzoso, ¿no? También podrían informar, pero bueno, también por tierra. Eh, la ruta de las caravanas. Digo, sí, esa es la importancia histórica de Levante, que es una zona de tránsito entre diversas regiones, que en, en esas regiones precisamente se han establecido muchísimos imperios. Ahorita este personaje, Regina, yo quiero los imperios. Entonces, pues sí, es la importancia de Levante, de Canaán y de todas las regiones circundantes que. Es una zona en medio de muchos, de muchos intereses, ¿no? Por ahí también pasaba la ruta terrestre del, ¿cómo se llama? Del incienso, etcétera, etcétera. La ruta del oro que venía de África en dirección a Mesopotamia. Esclavos, ni se diga, etcétera. Eh, Oscar eh, Nibardo Núñez. Saludos, Master Nader. Le iba a hacer una pregunta, pero ya se me olvidó por ponerle atención. Buenas noches, Oscar Nibardo. Alfonso Martínez L., eh, Alejandro Magno no conquistó Jerusalén, no combatió, solo se apropió del reino. Eso es cierto. No hubo muchos problemas de Alejandro. Los problemas de Alejandro los encontró en, en el sur de Fenicia, bueno, de Canán Fenicia, en Tiro, que arrasó Tiro, por ejemplo, ¿no? Y también en Gaza, que también destruyó Gaza. O sea, tuvo problemas en la Expentápolis. Digo Expentápolis porque ya no eran filisteos, ya se habían sido absorbidos por lo cananeo. Y en Tiro, que Tiro? Bueno, la historia de Tiro en los últimos. En ese, en ese momento, 600 años antes, la destrucción provocada por Asirios, Babilonios y finalmente Alejandro fue brutal, ¿no? Dice Goldmundo, israelí. Supongo que le dice Goldmundo, se lo, le responde a Alfonso Martínez, que no se dice israelita, se dice israelí. Si es moderno, es israelí. Bueno, contemporáneo del siglo XX es israelí. Si es de la de edad, de, de edad de hierro o de comienzos de, de nuestra era, pues es israelita. Nada más. Bueno, aunque ya en, se podría decir judío más bien, porque ya en la norma israelita solamente es del reino de Israel. O sea, menos de 100 años, porque fue muy efímero ese reino. O bueno, incluso podrían decirle samaritano si quieren, ¿no? pero bueno, es un poco más confuso, porque samaritano es la población que quedó post la, destru la destrucción del reino norteño de Israel. No sé. Goldmundo, qué fastidio que no sepan diferenciar entre israelita e israelí. Sí, por supuesto, pero también es un fastidio Golmundo que se las den de con un amplio conocimiento profundo del tema, pero realmente no saben mucho. En fin. Andrés Cabrera, no se dice israelí, se dice invasor sionista descendiente de europeos. Bueno, también, también es válido, por supuesto. Yo prefiero decirle sionistas, no israelí, no validar su identidad, porque no me voy a creer las patrañas que crean. Regina Castillo, sí se apropió el reino sin matar a nadie, eso lo, eso no lo hace cualquiera. Pero también mató a muchos, se apropió, hizo múltiples masacres en toda Asia Central, hizo masacres como ya lo mencioné en la costa libanesa, bueno, la costa fenicia, hizo masacres en Gaza. Entonces es como cualquier conquistador, no es. También hay que entender y hay muchos hay muchos motivos, hay que entender también. Que no nada más fue Alejandro, fue su padre también, Filipo II, él comenzó el proceso, no Alejandro. Hay que entender también lo que estaba viendo el Imperio Persa que Ménida estaba en una, prácticamente en una guerra civil interna cuando surgió Filipo II y luego Alejandro III. Entonces, son muchos factores. Es un conquistador y podríamos verlo también como un genocida y un asesino, porque también lo fue, ¿no? no hay que engrandecer a personajes, vaya, de la, del calibre de Alejandro. También hizo un historicidio, destruyó Persépolis, destruyó todos los archivos de persépolis Entonces, bueno. Dice Goldmundo: Miren, en la antigüedad se expandió el judaísmo, no los judíos, sí, digo, se expandió el judaísmo porque em empezó a influir en, en algunos griegos que se convirtieron en el judaísmo. A la fuerza, los idumeos fueron convertidos al judaísmo, exedomitas, idumeos, ya en el nombre griego, ¿no? Se expandieron tanto los judíos como el judaísmo, de hecho, ¿no? o sea, digo una expansión judía orquestada fríamente para porque iban a desaparecer era inminente que desaparecieran si no se reconfiguraban eh, eh, étnica y lingüísticamente. El mundo es decir en el norte de África, Jazaria, ha Yemen, Etiopía son religiosos pero no significa que tengan conexión con la gente de Canaán. Sí, es cierto. Andrés Cabrera unos amigos teólogos explican que en efecto el Antiguo Testamento se escribió para construir un relato nacionalista y guerrero en un contexto de lucha territorial nada revelación sobre el Sí. Por supuesto, bueno, digo, creo que lo, lo de revelación sobrenatural, creo que cualquier persona en sus cabales lo entendería, ¿no? Lo demás es un relato propagandístico. Al igual que pueden leer en todas las estelas asirias, llegué y aplasté a los enemigos, etcétera, es lo mismo que dicen los textos veterotestamentales, exactamente lo mismo, no hay diferencia alguna, ¿no? Solamente que los textos veterotestamentarios nunca lograron un fragor un gran, un gran imperio como si sí fue el imperio asirio. Tanto el reino de Judá como el reino de Israel fueron muy efímeros y no tuvieron un poder real. De hecho, la dinastía Asmonea pues, digo, duró más y fue más importante porque log logró amalgamar más territorios, incluso estos procesos de conversión forzada con los idumeos. ¿no? Pero sí, es un relato propagandístico que incluso cita hechos que no ocurrieron o se los inventa, como el éxodo y hechos de legitimación. Construir a personajes como David y Salomón, que son personajes, pues sí. Hasta que no hay una prueba fidedigna, más allá de la estela perdida, no sé qué. Eh, eh, probablemente sí existieron y fueron dos caciques marginales en las montañas. Dos caciques cananeos, además, por cierto. Eh, um, o el mundo. Recordemos que no podemos ver, ver este tema bajo el eurocentrismo. Las sociedades se mezclan. Eh, recuerden que entre ustedes no... No respondo. Alfonso Martínez le dice. Así es, Regina, con una seguridad, aparte que da miedo, porque es el mismo que le dice israelitas a, a los israelíes, y es el mismo que cree que Saladino era otomano. Entonces, aguas. Por si no, no confundan términos. Otomanos son túrquicos, pero no son selyúcidas. Saladino no era turco, más bien túrquico. Saladino era kurdo, era iranio. Estaba emparentado más con la identidad persa que y lingüísticamente con los, con los otomanos, los otomanos van a, decir, van a nacer después, todavía faltaban siglos para que cayera Constantinopla, por cierto dos siglos, de hecho eh, um... ah bueno, y con tal seguridad responde, así es Regina Andrés Cabrera, ubícate <laughs> como un señor ubícate, nadie invadió como sionista no ¿cómo que no invadió? si eres muy ignorante, perdón Alfonso Martínez esto de historia, no panfletos. ¿No invadieron? ¿Qué fue la Hagana? No sabes qué fue. No sabes ni, estoy seguro que no sabes ni siquiera qué es la Hagana. ¿Qué fue la Hagana? Fue un grupo terrorista paramilitar. Sionista absoluto, en extremo ultranacionalista, que se orquestó con todos los planteamientos del sionismo internacional en suelo europeo. En fin. ¿Por qué los países árabes no absorbieron a los palestinos después de la guerra de Yom Kippur? porque los palestinos son palestinos, no son jordanos, no son iraquíes, no son egipcios, no son saudíes, son palestinos, no los tienen que absorber, son naciones diferentes. ¿Entiendes que Palestina es un estado nacional con un territorio, ocupado por cierto, una lengua, con una identidad, con un gobierno? Eso es Palestina, si ¿Sí captamos o no entiendes, que son pueblos distintos. Árabe designa múltiples naciones que tienen en común que hablan lenguas árabes, no, tiene, no que fueron no, fue, no nativamente desde hace milenios hablan árabe, vivieron un proceso de arabización, dejaron de hablar lenguas bereberes y empezaron a hablar árabe, dejaron de hablar egipcio, demótico y empezaron a hablar árabe, lo de las lenguas bereberes desde Marruecos hasta Libia, el egipcio, bueno, es evidente, una lengua frasiática que fue desplazada por el árabe, aunque se siga hablando, los coptos lo siguen hablando, en Jordania, por ejemplo, Jordiana dejaron hablar el árabe nabateo, el nabateo más bien, y empezaron a hablar lenguas árabes, o dejaron hablar latino griego, porque también había múltiples comunidades griegas y de habla latina, o sea, ex romanos. Entonces, entiende, son estados nacionales, no, árabe no, no designa una, un, a un ciudadano una nación, designa múltiples seres humanos, bueno, múltiples identidades y pueblos y culturas. Captemos eso, por favor. Y otra vez, no, sé, no es israelita, es israelí, son términos distintos. Mm. Dice um, Regina Castillo, buenas vibras. Good vibes. No good no good, bye, good vibes. Con el mundo avanzan, crean, se reinventan. La original historia es esa, que los reales descendientes del, del antiguo Judá Israel son los palestinos, libaneses, drusos, samaritanos. Regina Castillo, maestro Nader, ¿por qué los imperios más poderosos han invadido Israel? ¿Qué hay ahí o por qué tanto interés en ese país? No, otra vez, ya, me, ya expliqué lo del Levante. El Levante no es lo mismo que Israel o Moab, Edom, Mamón, no es lo mismo. Levante es una gran región que va desde Anatolia, desde Antioquía hasta Gaza. Eso es Levante, de norte a sur. Y va del Mediterráneo prácticamente a los desiertos de la mitad, casi en la mitad de Siria, todo eso es Levante. Dentro de Levanta hay subregiones, una de ellas es Canán, otra fue Filistea, a la postre se conoce como Palestina, toda la región, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante? Porque es una zona de tránsito. Tú desde el Imperi Tita, para llegar a Egipto, tienes que recorrer la costa levantina, es forzoso. O bueno, bordeando las aguas, es fundamental y hasta la fecha lo sigue siendo. Es una zona importante de tránsito de seres humanos, de migraciones, de invasiones, pero también de mercancías, principalmente de mercancías, de productos. ¿Qué? Lo, digo lo pregunta Regina Castillo pero no ponen atención al video en el video lo digo múltiples ocasiones en la transmisión anterior lo dije lo dije constantemente o sea esto me hace pensar que sí solo entran a llamar la atención no ponen ni siquiera atención a lo que uno está diciendo la mayoría sí por supuesto pero esos personajes no Ay, en fin, en el mundo en cambio mucho gringo hoy en día se convierte al judaísmo por moda, como la moda de ser latino, tiene más derecho que un palestino. Pues sí, por supuesto. Las los últimos grupos de invasores que están llegando a la Palestina ocupada son estadounidenses, de hecho, estadounidenses y canadienses están llegando muchísimos. Otra hora pues obviamente era de Europa del Este, de la Unión Soviética, del norte de África, de Irak, de Irán, de Yemen, etcétera, ¿No? Ahora son los gringos. Aunque también hay muchísimo gringo bueno, con doble nacionalidad, sionista y gringo, que está regresando a Estados Unidos, porque no encontró la tierra prometida que ellos esperaban. Alfonso Martínez, estas imágenes de la destrucción del Reino Norte por los asirios son muy importantes. No hay equivalencia a la destrucción de Jerusalén por el Imperio No Babilónico. No, fue más, más potente la destrucción del norte que del sur. O el mundo en la gentrificación de Jaffa, por ejemplo. Para que no lo sepa, Jaffa era un puerto. Que fue ocupado por el sionismo invasor y se convirtió en Tel Aviv. Ya hecho, Tel Aviv es una palabra cananea, Tel Monte. Y bueno, vaya. Eh, Regina Castillo, maestra nadar otra pregunta, ¿por qué Estados Unidos protege mucho Israel? Porque es un laboratorio de guerra y una prefectura colonial, de control colonial, para establecer el control de hidrocarburos de tránsito de mercancías. Lo mismo que ocurría, hace, bueno, lo mismo entre comillas, hace 2.500 años. Porque es un. Eh, Estados Unidos prácticamente, bueno, Vale, perdón, bueno, sí. Israel es prácticamente un, es un homúnculo estadounidense. Bueno, primero francés, franco británico y luego estadounidense. Es un proyecto occidental de control colonial. Goldmundo, ¿por qué el actual Estado de Israel es en muchos aspectos un Estado colonial? Bueno, ya te lo respondió Goldmundo ahí. Alfonso Martínez, Regina, Canán es el paso natural del comercio entre el norte de África y Egipto, incluidos, y los productos de esa menoría anatolia, hoy Turquía, así como el sur de Europa y las ciudades de estado griegas. Eso es correcto. Eh, Diego Andrés Córdoba Molina, una remomer, eh, remuneración, eh, no, remuneración. bueno, así lo dice, al, al nombre Acaf o Ajaf aparece en el libro de Movidic, sí, el Captain Ajaf, aquel que caza a la ballena que lo dejó mutilado y que, de, y que detesta. ¿Puede ser apologías a esos dioses primigenios que se creían plenipotentes? Sí, sí, así es. J.M. Alarcón. Está todo muy bien, gracias. Pero ¿qué pasa con nuestro país? Bueno, hoy no hablaremos de nuestro... Ese día no hablamos de nuestro país. Cuando hable de nuestro país, ustedes lo sabrán, porque el título del video obviamente invocará tanto, o será implícito o explícito, que vamos a hablar de México. Bueno, refiriéndose, suponiendo que Alarcón, eh, JM, JM Alarcón sea mexicano. Igual abre su país, no sé de qué país, pero si habla de México... Cuando hablemos de eso, será evidente que hablo de México, ¿no? Ahorita estamos hablando de un tema totalmente distinto. Si sí entienden, ¿no? Creo, espero. Eh, Alfonso Martínez. Eh, también te invito, Mundo. también te invito a estudiar historia. Estados Unidos apoyó la creación del Estado de Israel para balancear y equilibrar la influencia en la región, cada vez que los rusos al final de la Segunda Guerra Mundial. Pero esto es falso también. Porque la segunda, la más bien. La primera gran oleada migratoria previa al establecimiento del ente sionista, Estado de Israel, si le quieres llamar tú en este momento, obviamente no fue, con, no fue oficial, porque fue a través de compras de bienes árabes, de grandes terratenientes árabes, principalmente palestinos y de Transjordania, y no había como tal un Estado. La segunda oleada ya con el establecimiento del ente sionista, y previamente también, desde 1917 de hecho, con el, con el inicio de la, la Revolución Rusa, con el establecimiento de la Unión Soviética, gran parte del porcentaje de la población invasora que llegó a Palestina eran soviéticos, eran trotskistas, eran socialistas. Y de hecho, con la creación de la intencionista, de la, de la uno de los que votaron a favor de la creación de la intencionista fue la Unión Soviética. Entonces no digas barrabasadas, no, no, no tienes idea tampoco de esto. Y luego le dice. No, perdón dice Golmundo sí señores los campesinos hebreos se quedaron en el territorio otro gran mito que nos venden la gran diáspora pero no los campesinos del pueblo se quedaron en el territorio y generalmente pasaba así en todos los procesos de invasión y de exilio de la población nativa se exiliaba la élite o sea se exiliaba a la élite de Judá a la élite de Israel a la élite de Canaán la élite de las ciudades estado eh, fenicias cananeas y así fue, siempre fue por ejemplo a los mongoles vámonos mil años después, los mongoles lo que buscaban en cada ciudad, aniquilaban a toda la población, pero se quedaban con los contadores, se quedaban con los artesanos, con los artistas, y se lo llevaban prisioneros a Kambaluk para embellecer las nuevas capitales y las nuevas ciudades mongolas, los campesinos en su, media, en su mayoría eran asesinados, vendidos como esclavos, o nada, se quedaban ahí prácticamente siguiendo trabajando la tierra, a fin de cuentas, ¿no? esa era la norma en la antigüedad. Dice Golmundo Balasear, ¿el caos y el genocidio británico? Pues sí, es que a fin de cuentas, el, es que es, es curioso, en la región, bueno, no, ya no en la región levantina, pero sí en el Masrek, en el Masrek hay dos proyectos británicos de colonización. Uno es el entesionista sionista y el otro es el, la petromonarquía wahabi saudí que la, la idea la inventa Gran Bretaña y muy, muy rápido llega a Estados Unidos como el relevo. Vaya, la petromonarquía saudí es flujo infinito, de, de hidrocarburos, principalmente de, en ese momento petróleo y a la postre también los otros petroemiratos, gas natural. Y eh, el ente sionista como prefecto militar, paramilitar, que cuide que esos recursos fluyan constantemente a Occidente, Estados Unidos y Europa Occidental. Es, ese es el porqué, de exist porqué existe el ente sionista tomando en cuenta el, el mito bíblico del pueblo elegido y el retorno de los judíos después del exterminio que organizó la Alemania nazi. Es la excusa perfecta. Entonces, por eso existe el intencionista. Y Arabia Saudí, que ya está al borde de normalizar públicamente la relación con... Pues, entre abominaciones, entienden. Eh, Alfonso Martínez. Esclavizaron a media Europa, le hace Europa del Este y puso su telaraña en Asia Menor. ¿Qué hubiera pasado si estuviéramos bajo la bota estalinista? Ah, es que también es, resulta que Alfonso Martínez también es anticomunista. O sea, ¿qué hace aquí Alfonso Martínez? Viene a provocar, es pues obvio. Eh, supositorio Trejo, ¿dónde está mi ángel? Ah, no, no sé qué están hablando. Regina Castillo, el Talmud de Babilonia, la creación de Israel está desde el Imperio Babilónico. ¿Y qué respondo a eso? O ¿Qué? No, no, entiendo, no, no entiendo a esta persona, perdóname. Sí, el Talmud, el Talmud fue elaborado a partir de las comunidades que se, se acaban transformando en judíos monote, bueno, monoteístas, en judíos, con eh, la, en la población babilónica. O sea, no, no como tal en Babilonia, sino en todo el sur de Irak, que había múltiples comunidades judías, como también las había en Egipto, en el delta del Nilo, del muy cerca de Alejandría. Por eso se dice que el judaísmo no nació, no nació en Levante. El judaísmo nació, nació en Babilonia y nació en Egipto. Pero bueno, es otra historia. Por ejemplo, ¿dónde se escribió la, eh, la Biblia? traducía al, traducí al griego, en Alejandría. Pero bueno, no creo que no, va más allá de lo que dice Regina Castillo. Eh, Alfonso Martínez, al inicio de mi comentario anterior, debí decir Estados Unidos, apoyó la creación de, del Estado israelí. Ya para evitar el dominio ruso en la región. Pero los británicos ya habían acordado el establecimiento de un hogar nacional judío antes, incluso, de la Unión Soviética. Y además de que el, previamente el imperio zarista ruso no se expandió en la región. No. Entonces, vuelvo a decir, no tienes idea. Estás, estás, estás en un anacronismo absoluto. Y de hecho, la Unión Soviética votó a favor de la creación del de sionista, del Estado de Israel. La Unión Soviética. Entonces, digo, tu narrativa o lo que estés diciendo, no sé qué intentas decir, pues se derrumba, si es por lo que entiendo, pero igual dice algo totalmente distinto, pero no te entiendo nada. Goldmundo, israelí, israelí. Pues sí, ya se lo dijo seis veces, pero va a seguir diciendo israelita este sujeto Alfonso Martínez. Goldmundo, a ver, repeat after me, israelí. Israelita es distinto a israelí, pues sí, pero no entiende. Dice, los israelíes no son legítimos herederos de la cultura antigua de Judá. Pues no lo son. Bueno, lo que tienen en común es que son judíos. No, ni siquiera en Judá. En Judea, los asmoneos pues, ya eran judíos. En Judá seguían siendo politeístas, al igual que en Israel. Pero, ¿qué, qué, qué les di ¿cómo le explicas eso a un loco que viene aquí a, a tratar de hacer polémica con, con nulo conocimiento? Pues no puedes. Lo que intentes es llamar la atención, no podemos hacer nada dice God, no hubo genocidio en la Rusia estalinista, más de 20 millones de rusos fueron sacrificados, no me vengas, no creo que te estás confundiendo con la invasión de la Alemania nazi que mató a 27 millones de soviéticos, todo lo demás son pafletos y es propaganda, pero ya sabemos a qué juegas el muchacho Alfonso Martínez. Eh, estamos hablando de Palestina, dejo los argumentos históricos que defienden su derecho en esta tierra, Alfonso Mar. Ah, también es sinófobo, obviamente. Rosófobo. También está con lo de la cantaleta. ¿Cuántos chinos murieron por la revolución cultural china? ¿Eh, contestas? Millones, cientos de millones. Mao mató a todos. ¡A todos! Por supuesto que los mataron. ¡Y qué bueno! ¡Qué bueno que se los echaron! A los grandes terratenientes, a los colaboracionistas con los japoneses, a la alta burguesía, a los promonárquicos que, que buscaban restaurar la, la monarquía de los Manchú. Qué bueno que se los echaron a todos. Y además de a los gangsteriles, a la pandilla gangsteril de Kai-shek, por supuesto. Juan Carlos Grajeda, un poco retrasado, pero llegando. Saludos, Bianca Cristian. Buenas noches a Juan Carlos Grajeda. Eh, Regina Castillo. No, ya no le voy a responder a Regina Castillo. Perdón, ya, ya. Aunque, aunque es un programa grabado ya. ya. Francisco Romero. Pero si está cantando las mañanitas, profe, hasta se parece a Pedro Infante. <laughs> Hablando del rey David. mundo, ay ¿eh, Alfonso, ya, ya sé historia moderna, estamos aprendiendo historia antigua, deja ver, aprende algo, historia. En cuanto a los británicos, dice Alfonso Martínez: cierto, en la Primera Guerra Mundial, a través del famoso Lawrence de Arabia, ofrecieron a los árabes que se levantaban contra los turcos, les darían independencia. Es pues el, el famoso proyecto británico que también es Arabia Saudí. Etcétera. Porque no nada más, son los únicos, hay otros en otros contextos, pero bueno, no va a salir del tema. Regina Castillo, la canción de. Verga, ya, ya, la canción de Rivers of Babylon hace burla a los judíos exiliados en Babilonia. Supositorio, profesor Nader. El mito de David es Moabita en su origen. Es una hipótesis. Probable, yo digo, yo me voy más por la línea de que probablemente haya sido un. Si es que existió, fue un cacique cananeo. Pero digo, ahí es difícil realmente saber si era cananeo, moabita, domita o amonita, porque a fin de cuentas eran la misma, los mismos pueblos cananeos, hablaron de la misma forma de cananeo. Aunque a los moabitas no se les diga oficialmente cananeos lo eran, porque hablaban esa misma lengua. Pero en fin, los fenicios pues, eran cananeos, entonces. Mm. Goldmundo. Eh. Lo que hizo el Imperio Británico fue robar la historia de los palestinos. Alfonso Martínez. Al final de la Primera Guerra los traicionaron. Canaano y Palestina. Queda bajo mandato británico, al igual que Siria y el Kurdistán. Eh, al que reparten entre Turquía, Irán, Siria, Irak, Líbano y, Fran y, y Francés. Pues se ve que no tienes mucha idea. Porque mira, al fin cuando se divide después de la Primera Guerra Mundial, el territorio de Masrek, Líbano y Siria fueron para Francia. Transjordo bueno, Jordania. Y Palestina fueron para los británicos. Digo, no te equivocas con Siria. Yo tengo, bueno, no tengo fotos, no son mías, pero son de mi familia. En, en La Taquia, por ejemplo, ahí colgaban en la plaza pública, colgaban a los, a, los, a los sirios que se oponían al régimen colonial francés disfrazado de protectorado, por ejemplo. Pero ya no te voy a corregir porque ya es evidente todo lo que quieres hacer. Dice Golmundo, Rud era Moabita. Sí, según la Biblia, pero probablemente ni haya existido Ruth. <laughs> es una historia de legitimación, porque uno de los estados más poderosos de la época eran los Moabitas. Y al casar a este personaje mítico con otro personaje mítico de un estado muy poderoso, pues estás legitimando el poder. Eh... Sí, lo mismo que tú mencionas después, que si es que existió, claro. Regina Castillo, Torre de Babel y Torres Gemelas son rituales babilónicos. No tiene ni idea de lo que está hablando. Dices es una persona muy ignorante y, y lamentable. Es muy triste, Regina Castillo, todo lo que dices. La Torre de Babel era un sigurat gigantesco. Las, to eh, las Torres Gemelas eran un centro financiero. Son construcciones, es arquitectura, no tiene nada que ver. Rituales babilónicos. Construir un rascacielos no es un ritual babilónico. Los sigurats, dependiendo de la ciudad. Porque había múltiples en primero en Sumer, luego en Akkad, luego en Babilonia y Asiria, tenían, vaya, el fin del culto público a un, un determinado dios, dependiendo del dios titular de cada ciudad-estado. A Ishtar, a Marduk, Inán en la versión sumeria, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver con eso. Creo que en verdad estás metida en, en, en cosas muy extrañas y tontas, perdóname. Eh, Torre de Babel ruega por nosotros. <laughs> eh, Juan Carlos Grajeda, se fue la luz, no tengo internet y mis datos se agotan. Lo verán en repetición. Gracias, gracias por hacer el esfuerzo y espero que haya regresado la luz. Juan Carlos Grajeda, RetroMilenio, ¿no es la que cantan en un velorio católico? ¿Torre de Babel ruega por nosotros? Que yo sepa, no, no lo sé. Suposterio, sí, los rascacielos son símbolos fálicos. No. Obviamente, hay gente que ve falos por todos lados, ¿no? Donde quiere verlos. Pero no, simplemente son pues prácticamente son ciudades verticales creadas por la falta de espacio en determinados lugares. En Nueva York, por ejemplo, en Manhattan o en Brooklyn, no, principalmente en Manhattan, dado que es una isla, por eso se empezaron a desarrollar rascacielos desde finales del siglo XIX, porque no hay espacio para su construcción. Pero no tiene nada que ver con símbolos fálicos, pero si quieren ver algún falo ahí, pues allá ustedes, cada quien, ¿no? Retromilenium, por cierto, buenas noches, maestro Bianca Chat, Gatetes y otros entes biológicos no humanos. Buenas noches, Retromilenium. Dice Andrés Cabrera, interesante ver la evolución del monoteísmo y cómo terminó derivando en lo que fue posteriormente. Así es. Estábamos mejor con. Bueno, no, no estábamos mejor, estábamos igual o con el politeísmo. Pero por lo menos las cosas eran más fáciles de acuerdo a lo religioso. Pero recuérdenlo: no hay guerras religiosas, nunca ha habido una guerra religiosa, todos son guerras. Por asuntos económicos, por territorio, etcétera. No, por, La religión es una excusa siempre. Golmundo. Eh, bueno, no sé, ya, recuerden, entre ustedes no no respondo cosas. Regina Castillo, maestro Nader, ¿qué opina del primer imperi, imperialismo de la historia, el Reining Roth? Aquí es donde ya recuerden la transmisión, porque llegué a leer este comentario antes de. de después de la. de. ¿Cómo se ¿no? Ah, no. Aquí comenzó cuando me quedé sin micrófono. 35 minutos estuve hablando como un mimo, como Marcel Marceau, como Buster Keaton. Estuve prácticamente hablando sin nada. Ustedes no me escuchaban, no quedó para la posteridad. Y dado que el video es tan largo, no lo puedo borrar eso de la transmisión anterior. Porque es un video muy largo, de más de 5 horas. No, no se puede editar. Y ahí me quedo hablando. Sin que ustedes me escuchen, sin palabra, solo se mueve mi voz. Entonces, tal vez sepan leer los labios. Ni siquiera recuerdo qué decisión Pero recuerdo que le respondí a esta tontería a Regina Castillo. El rey Nimrod. Imagina, ese es el nivel de los textos veterotestamentarios. No fueron escritos en la época. El rey Nimrod. Vamos a ver quién es el rey Nimrod, de acuerdo a la Biblia. Rey Nimrod. Nimrod. Nemrod o Nimrud, dice. Es un personaje, obviamente, del Génesis bíblico. Es el nombre de un personaje bíblico descrito como el hijo de Cush, hijo de Cam, que era hijo de Noé. Según el libro de Génesis, era el rey de la tierra de Sinar, en Mesopotamia. Nemrod fue un vigoroso cazador delante del Señor, en Génesis 19. Las traducciones extrabíblicas, sobre todo del, de, del Misdra, se relacionan con la historia bíblica de la Torre de Babel. Ahí me detengo, no voy a leer más esta estupidez. Bueno, eran tan ignorantes en la época en que se, eh, ya, se, ya se puso en papel el Génesis, no cultura oral, que no sabían que Nimrod, Nimrod, no existía su personaje mítico para explicar la multitud de lenguas que existen en el mundo. Todo a partir de la creación edénica, bueno, la salida del Edén. Y la descendencia de Noé y de Abraham, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Nimrod, Nimrod, no, no existió. Nimrod, Nimrud era una ciudad, era una ciudad asiria, al norte de Mesopotamia, una de las grandes capitales asirias, junto con Nínive, por ejemplo. ¿no? Muchos de los relieves que he enseñado en estas transmisiones proceden de Nimrod. Lo robaron los franceses y británicos, está en el Museo Británico, en el Louvre, etcétera, etcétera. ¿no? Nimrod es un, es un personaje de la literatura de la literatura como tal bíblica, no existió, el mito de las lenguas que se confundieron bajo la torre de Babel no existió, prácticamente tomaron un nombre asirio, se lo aplicaron a un rey babilónico que nada tiene que ver, es una locura, es una locura más de la Biblia, por eso digo que no utilizamos la Biblia aquí porque es una estupidez, la Biblia en, en su mayoría, en su mayoría es contenido propagandístico y no, no histórico, no tiene nada que ver con la historia, la historia seguía por otros procesos, no tiene nada que ver, lo siento mucho, pero así es. Eh, ¿Cómo te llamas? Regina Castillo. Y no es un proceso imperialista. Hay que diferenciar entre imperial e imperialista. Imperial es una acción que va a hacer cualquier imperio. Pero imperialista solo se puede hacer en el escenario del capitalismo. Porque imperialista es una agresión estructurada dentro del sistema mundo capitalista. El, el imperialismo es la fase superior del capitalismo. Una cosa es imperial, algo que puede hacer ocurrir en cualquier imperio. Y otra cosa imperialista, que solo surge pues, a finales del siglo XVIII con el surgimiento ya del capitalismo muy, muy bien afianzado. Bueno, lean a Lenin. Adrián Gijón, ¿cómo se escribe? Recuerdo que en un video Ricardo Salinas muestra, según un libro muy antiguo, de contabilidad, según él, el libro sí se veía antiguo y en la portada del libro estaba escrito Val. Eh, ¿Cómo se escribe? ¿Val, el dios? ¿El dios cananeo? Generalmente B-A-A-L. B, -do B, A, L. Pero pues no sé si no sé de qué libro, no, no tengo idea de que sea lo que mostró ese delincuente, ¿no? no lo sé. Pero lo que sí ha mostrado, me recuerdo una vez en redes sociales, vi que mostró su biblioteca privada y que tiene varios incunables. Y... Pero bueno, todo fruto de la fortuna que comenzó a hacer su abuelo y su, bis su bisabuelo más bien, que era un contrabandista. Ahora lo saben. Una... Es un asco ese sujeto. Eh. Diego Andrés Cabrera Molina. Palmira fue destruida por ISIS en el 2014. No todo Palmira fue destruida, Una parte de Palmira fue destruida y también saqueada ¿no? por este proyecto multinacional de invasión paramilitar orquestado por Washington, el ente sionista y las petromonarquías del Golfo. Eso es sí, ISIS. Sí. Pero afortunadamente mucha de Palmira sobrevivió y muchas de otras ciudades también azotadas por, por Daesh sobrevivió. Alfonso Martínez. Algo, la historia antigua no habla de palestinos. Palestina se domina a partir del siglo II de nuestra era, después de la Segunda Guerra Judiorromana. romana Ubícate. No, ya te lo expliqué seis veces, pero no lo voy a volver a hacer. Adrián Guijón, otra pregunta. ¿Ese vale es el del exorcista? No. En el exorcista, vaya, el dios eh, o el espíritu que posee a esta niña, Regan, la que vive en Washington, es este, el estado de Washington, o en Baltimore, no sé dónde vive. Es Pazuzu. Pazuzu es una divinidad que surge en el contexto sumerio, pero luego se transforma en el contexto acadio-babilónico. Y Val procede del contexto cananeo. Val es de varios cientos de kilómetros hacia el oeste. Y Pazuzu es del contexto mesopotámico. O sea, Pazuzu está en Mesopotamia y Val en Canaán. Entonces son divinidades distintas. Pazuzu es un dios de los vientos y las tormentas. Un, un dios menor, de hecho, por eso le llaman espíritu. Y es muy interesante porque. El autor del exorcista William Peter Blatty, de ascendencia libanesa, por cierto, un católico mar maronita, eh, no tomó en cuenta que Pazuzu también era el protector del hogar y de la niñez en los hogares. Extraño, ¿no? Porque posee esta niña Regan, es muy interesante. Pero bueno, no, no es, Pazuzu, no es no es Val, es Pazuzu, Son de dos panteones distintos, que tuvieron influencia, pero son distintos. Golmundo, por eso, si tienes razón, igual el nombre es lo de menos, lo que importa es la riqueza e historia del territorio y de los palestinos, pues es el pueblo vivo representante de esa antigüedad. No, de hecho, no tiene razón, Golmundo, se equivoca. No se empieza a usar a partir del siglo II. No, no es así. Pero bueno. Regina Castillo, ¿qué opinan del dios Moloch? Moloch es un dios surgido del contexto cartaginés, obviamente de influencia fenicia, porque Cartago fue una colonia, una colonia fenicia, de tiro. Es un dios y creo que ha despertado mucho la polémica en los últimos 200 años porque se llegaron a hacer sacrificios humanos a Moloch en tiempos de carestía. Lo mismo que ocurría en Grecia, por ejemplo, que se hacían sacrificios humanos a Zeus, a Júpiter y a Poseidón, nada más que como eran griegos. Es que también hay que hablar del etnocentrismo, una forma de etnocentrismo que prácticamente, que de hecho es una parte... Es una calca del eurocentrismo, el helenocentrismo, como denostaban primero a los fenicios y luego en su faceta romanocentrista a los cartagineses, por el concepto de Moloch, lo cual fue revivido. ¿no? Eh, es una variante eh, de una divinidad eh, fenicia, pero que se aplicó en las colonias fenicias del norte de África, incluyendo Cartago. Eso es Moloch. Pero no sé, pa ¿para qué preguntas de Moloch? Colmundo. Eso se justifica, claro, desde la genética. ¿Qué te refieres a lo que es Palestina? Alfonso Martínez. No, los palestinos actuales se autodenominan así a partir de los setentas del siglo XX. No. De hecho, hay titulares que hablan de los palestinos de los años 20. Los puedes buscar sin ningún problema. Alfonso Martínez. Señor Martínez, por favor. Martínez. Pues cuando digas una tontería te voy a decir. Martínez. <laughs> Yo creo que tienen derecho a vivir independientes en paz, El problema es que a raíz de la guerra de Yom Kippur, no, no es a raíz de la guerra de Yom Kippur, es a partir de la llegada invasi invasiva por parte de población europea, porque eran invasiones europeas, sionistas europeos, judíos europeos, y a la postre del norte de África, bereberes. Es que eh, ese nombre es romano, es que sí es romano y griego, es la deformación de, de filisteo, no es... No, no se empiezan a llamar así. Y como lo digo, los palestinos descienden de Isaac como de Ismael. Ahora sí lo captas. Realmente no descienden. Lo siento con el mundo, pero no, 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 de no descienden ni de Isaac ni de Ismael, porque son personajes míticos. Es una genealogía mítica para entender la diversidad cultural del mundo en esa época. Y bueno, para favorecer a Isaac por encima de Israel en el contexto judío y a Ismael por encima de Isaac en el contexto musulmán. Pero no, no, no proceden de ahí, todos proceden de Canaán. Bueno, por lo menos los Judá e Israel proceden son cananeos, al igual que los palestinos originarios. Eh, Dania, bueno, puras destrucciones, ¿no, Cristian? Siempre, siempre, siempre hablamos de destrucciones por aquí. Danía, buenas noches. heberel saludos cordiales, profe Nader y Bianca, a los Michis y a todos los compañeros naderistas. Alfonso Martínez, si fueran Romas. Así lo pones. si fueran Romas quienes así bautizaron la región y a Jerusalén, le llamarían Aérea Capitolina, no, no es Aérea Capitolina, es Aelia Capitolina, no Aérea, no era una ciudad voladora. No tienes idea de lo que dices, ¿verdad, Alfonso? Algo me dice que estás copiando y pegando de internet cosas. O lo malentendiste todo. Los palestinos actuales son desplazados que ningún árabe acepto. Los ubicaron al sur del Líbano. Eso es totalmente falso. ¿De dónde sacas eso? Voy a tener, voy a, por cierto, en, los, en, en la descripción del video voy a poner vínculos a todos de to, a todo lo que estoy mencionando para que obviamente la ignorancia a la que me refiero de Alfonso Martínez quede muy bien reafirmada en base a documentos y bibliografía. Yo no me invento las cosas, yo lo voy a, lo voy a compartir todo. Eh, Va a haber estudios genéticos sobre los palestinos, si no lo crees. Eh, bueno, sí, sí hay estudios genéticos de los palestinos que afirman que sí que son descendientes de cananeos. Yo con la genética no me meto porque no es mi campo, pero lo hay. Tienen, los palestinos tienen múltiples elementos genéticos. Tienen entre ellos, por supuesto, cananeos y de, de la, y de poblaciones cercanas. Los judíos que llegaron a Palestina a través del sionismo en los últimos 100 años tienen menos que los palestinos. Y quienes tienen más, por si lo vuelvo a decir, porque es interesante presumir tu legado, ¿no? <laughs> quienes tienen más... Eh, Sangre cananea, 90% de hecho. Si quieren ahorita busco, el, lo voy a compartir también. Son los libaneses. Los libaneses somos puramente cananeos. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Quién quiere sacrificar unos niños en el tofet? No, esos eran más bien cartagineses, aunque los, los, los fenicios eran sus padres, los cananeos fenicios. Dice. Y después los armaron para volverse guerrilleros. No, eh, eh, Alfonso Martínez está tan, sacando todo un discurso prosionista que encuentro en Internet. Siria provocó una guerra civil en Líbano y las falanges cristianas fueron apoyadas por Israel porque estaban siendo masacradas por los musulmanes. Eh, no, de hecho, no estaban siendo masacradas por los musulmanes. De hecho, y te lo dice un, un, alguien de familia maronita y melquita libanesa, por cierto. Las falanges. Eran quienes masacraban a todos los otros grupos, eran fascistas abiertamente, de ahí el nombre de Falange, eran un asco, y muchos de ellos acabaron en México, la familia Gemayel, por ejemplo. Entonces, no, no tienes idea de lo que dices. La, los cristianos fueron los que provocaron la guerra civil por orden de la Junta Militar Sionista. Entonces, aguas, porque te estás metiendo en campos que creo que dominas menos que los anteriores. En Estados Unidos venera naval. No, no. En Estados Unidos, el, la, el grupo, vaya, la religión, las religiones más populares son las cristianas protestantes, donde adoran a, bueno, a Jesús de Nazaret. A Jesús de Nazaret, entre comillas, a, a, al Cristo, que no es lo mismo decir Jesús de Nazaret, al Cristo, que es la divinización y mitificación de ese tal Jesús. Dice Luis Antonio Martínez, hay que, hay que conceder, al menos que el rey David sí si cantaba en las mañanitas. Eh, Regina Castillo Val y Moloch son lo mismo. En el contexto cartaginés eh, Moloch tenía elementos de Val, pero previamente en el contexto fenicio era un dios menor. pero pues lo repito, Cartago eh, fue una colonia, fue una colonia de tiro, o sea, de Fenicia Canaán. Colmundo, ¿quieren desestimar al palestino porque uno, eh, uno de sus orígenes es la península árabe? ¿Y qué? Hay muchos israelíes que es europeo 100% y ese sí le, lo exaltamos y mitificamos, aceptamos y sus guerras. que no, Sí, totalmente de acuerdo. Por supuesto. Por lo menos las influencias de los palestinos son semíticas, mientras que las influencias de los israelíes son Alemania, judíos del Rin germánicos, eslavos, eh, caucásicos, cartbelianos. Y túrquicos, norafricanos bereberes. Entonces, ¿quién es más puro cananeo? Digo, no se trata de competencias, pero ¿quién lo es? Dice Colmundo: ya quisieran muchos eurooccidentales ashkenazis, tener esa riqueza humana. Por eso, de ahí el proceso de semitización del entesionista, por eso imponen el hebreo como lengua nacional. Se olvida, de pronto se, va, se van, a olvidar de que hablaban yiddish, o van a olvidar que hablaban eh, alemán, o ruso, o polaco, y de pronto todos, bueno, no todos, ¿no? Pues la mayoría se vuelve bilingüe y habla y habla, y habla hebreo, que es cananeo, una forma de cananeo, ya muy barbarizada, ya muy digamos, muy fragmentada durante dos mil años, pero por supuesto, y por eso se cambian el nombre, por eso no es Benjamín Milekowski, porque ¿Por qué sería un polaco bielorruso. Ahora es justamente Benjamín Netanyahu, la familia Netanyahu. Pues por supuesto, son. No es que sean judíos falsos, como dicen. Pues son judíos, claro que son judíos. Son falsos habitantes de la región. Son personas, son personajes, personas descendientes de conversos al judaísmo mucho después de que fue destruido la identidad cananea israelita o de judea. Entonces, bueno. Alfonso Martínez, te mintieron sobre genética. Soy médico. Eh, bueno, se explica muchas cosas. Eh, por cierto, los médicos no necesariamente son eh, eh, bi biólogos, genetistas. Aquí tengo una bióloga, si quieres. La podría traer, pero ella se fue a dormir. Y es muy tarde, son las, casi las 3 de la mañana. Para hablar de. Y es bióloga evolutiva, pero también trabajó muchísimo tiempo pues, haciendo los PCRs para las pruebas genéticas. Pero bueno. Los aut hoy autodenominados palestinos no tienen nada que ver con los filisteos, pues los filisteos ya no existían en el siglo II antes de nuestra era. No, sí tienen que ver, porque los, los filisteos fueron absorbidos por los cananeos, los cananeos perduraron. Entonces, dentro de todos esos genotipos que hay en el pool genético palestino, tiene que haber forzosamente eh, herencia filistea, aunque sea mínima, en su mayoría semítica. Pero también hay, hay, hay herencia filistea. No te equivoques, Alfonso Martínez. Médico, doctor Alfonso. El doctor Alfonso. <laughs> los Yonix, vengo a cooperar. Gracias por el apoyo. Ah, no, venga, vamos a cooperar. Los Yonix lo sugiere, pero no coopera. <laughs> Andrés Cabrera, la mitología cananea di, derivó en el judeocristianismo. Es como si dentro de dos mil años hay una religión Jedi. El problema es que ya hay religión Jedi. Andrés Cabrera ese es el gran problema ya existe otro fruto de la cultura popular gringa a pantalla imbéciles Alfonso Martínez los romanos no conocieron a los filisteos eso es indudable si nadie lo está negando pero en la sangre cananea con la que se encontró los romanos había sangre filistea había antecedentes filisteos ya no existían ahora no vengas con genética dame la cita científica de que hay un mapa genético de filisteos palestinos. Una cita científica verdadera. Bueno, lo está pidiendo una cita científica. Javier Amaya. Saludos maestros, Nader y Bianca. Lo que les, les marche bien con su familia peluda. Muchas gracias, Javier Amaya. Golmundo. Ay, Alfonso, no seas fastidioso. Yo, usted, si quiere aceptar. Cuapopoca. Babilonia Reloaded. Aguas. ¿Qué traen con Babilonia ahora? ¿Les da miedo Babilonia? ¿Por qué? Babilonia no existe desde hace. Babilonia se empezó a despoblar en el siglo IV. Lograron sobrevivir como una ciudad marginal. No, de hecho, mucho más, hasta el octavo, noveno, ya era un pueblucho. Y luego toda esa población fue mudada a la Bagdad vací. ¿Pero qué traen con Babilonia? No, no entiendo. ¿Qué les asusta de Babilonia? Los mitos que se inventan en la cultura popular gringa, New Age, bizarra de conspiraciones, no, no crean esas tonterías. Mm. Colmundo, Nader te está haciendo una descripción detallada. Focus. Ya después cada quien hace sus búsquedas y deciden si estar del lado correcto a la historia. X21, Golmundo y Alfonso Martínez. Son muy básicos con su acervo de Wikipedia. Ya por favor dejen de escribir burradas. Eh, Moloch es un epíteto de Val. Es una derivación de Val, pero no es una calca de Val, Moloch. Los jones no discutamos tanto. Mejor vamos a cooperar. Sí, mejor cooperen. Regina Castillo pregunta, ¿vale es un epíteto de Moloch? Ya te lo expliqué en comentarios anteriores. Ya es la tercera vez que preguntas esto, Regina Castillo. Alfonso Martínez, hablaste del genoma, ahora demuéstralo con una cita científica respetable y si no puedes, por favor, no digas. Ay, yo te lo voy a leer. ¿Cómo te llamas, Alfonso? ¿López? Digo, Martínez. Espérame. A ver. Palestinos. Genética. Yo te lo voy a responder. Probablemente no le hace, no veas esto. Tampoco me importa tanto, pero por cultura general y para la gente que está que sí va a ver este este video grabado, pues lo voy a compartir. ¿Qué me salió? A ver. A ver. No, no. Este está bien. A ver, vamos a ver. Dice es un artículo de publicación médica. El origen de los palestinos es en relación genética con otras poblaciones mediterráneas. Esto fue publicado en 2001, en octubre de 2001. Y dice: Bueno, el abstract, el, la introducción. El perfil, el perfil genético de los palestinos se ha estudiado por primera vez, utilizando la. Eh, por primera vez en 2001, obviamente ha habido estudios genéticos posteriores. Utilizando la variabilidad del gen del antígeno eh, leucocitario humano. Y los haplotipos. La comparación con otras poblaciones mediterráneas, mediante el uso de, de endogramas de unión de vecinos y análisis de correspondencia, revela que los palestinos están genéticamente muy cerca de los judíos y otras poblaciones del Medio Oriente, incluidos los turcos, anatolianos, libaneses, egipcios, armenios, iraníes. O sea, toda la población que ha pasado por dónde? ¿Cómo te llamas, muchacho? Alfonso Martínez. ¿Qué ha pasado por dónde? Por Levante. Y todas las subregiones que competen en el Levante. Canaán, el norte de Siria, Moab, Edom, Amón, Judea, Israel, eh, posteriormente el territorio jasmoneo y bueno, sucesivamente hasta llegar hasta el siglo XX, incluidos los turcos anatolianos. De hecho, es una traducción, lo, tra lo traduje directamente con el traductor de Google, libaneses, egipcios se tiene que decir anatólicos, no anatolianos. Armenios iraníes, los datos arqueológicos y genéticos respaldan que tanto los judíos como los palestinos proceden de los antiguos cananeos. ¿Eh? Que se mezclaron extensamente con los pueblos egipcios, mesopotámicos y anatolia en la antigüedad. ¿Eh? ¿Ya entendiste? Va seguir, ¿O vas a seguir con las pendejadas que ya escribiste durante dos horas? Pero en fin. Por lo tanto, la rivalidad palestino-judía se basa en diferencias culturales y religiosas, pero no genéticas. La relación relativamente estrecha de judíos y palestinos con las poblaciones del Mediterráneo Occidental refleja el continuo flujo cultural y genético circunmediterráneo que se ha producido en tiempos prehistóricos e históricos. Este flujo contradice abiertamente el modelo de difusión demica de sustitución de poblaciones del Mediterráneo Occidental por agricultores procedentes de Oriente Medio en la transición mesolítico-analítico. Bueno, hay más fuentes, seguramente en estudios posteriores hay uno de Nature o del Inst el Instituto Max Planck, bla, 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 bla. Pero con esto tienes, lo voy a compartir y te voy a dejar otra vez en ridículo, pero ya textualmente con fuentes bibliográficas. En fin. Eh, uh... Y bueno, buenas noches a Chuco Mendoza. Viva Palestina Libre, por supuesto. Se me va a acabar, no conecté a la pinche computadora. ¿Sabiendo que aquí guardo todos los cables? <laughs> y no conecté la notebook. Digo, la laptop. Entonces... Párenme. No está aquí. Denme un segundo. Debe de estar en, en el Beliz, en el Beliz infeliz. No, tampoco. Entonces si está en la lonchera transparente. Bueno, no es lonchera, no. Es, lo robé de casa de mi madre. Para guardar cables, justamente. Ah, aquí está, si no lo había visto. ¿Qué pasó? Ah, alguien vio cables y quiere morderlos. Llegó Biznaga. ¿Qué hacen, mi amor? Denme un segundo, a ver. Déjenme conectar el... el ¿Cómo se llama? Déjenme hacer un, una pausa técnica. Ahorita vengo. Voy a dar pausa en un video grabado, pero voy a seguir aquí. No tardo. Ya, disculpen, es que fui al sanitario, fui a ponerle a su cama a Katrina, le di unos besos a Viznaga y he vuelto. Aquí me, aquí me tiene nuevamente. Espérenme, ¿qué me quedé? No me acuerdo. Mm. Déjenme un segundo. quise hice todo rapidísimo, me cansé. Dice, ya está cargando la Pokémon. Chuco Mendoza. Viva Palestina Libre. Saludos desde Baltimore, ciudad azotada por el Fentanilo. Ah, tierra de zombies. Un saludo hasta Maryland. Chuco Mendoza. Dice. Alfonso Martínez. Hay quien solo conoce Wikipedia y cree que los demás también. Qué pobre criterio, respeto. Respeto a Gold porque defiende lo que cree, pero cuando alguien no tiene idea de lo que dice, perdona. Dice, perdóname que descanses. Sí, bueno. Eh, en la película de Matrix, la nave se llama Nabucodonosor. Frases. Frases geniales de Regina Castillo. Pero qué, tiene, ¿qué hizo que ver? Lo bueno es que ella es la que sugirió que leyéramos. Cuando está citando una cinta de ciencia ficción gringa. De 1999, que por cierto roba muchísimos elementos de múltiples películas, comenzando con Ghost in the Shell, comenzando con Akira, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, no estamos hablando de ciencia ficción, sino de. Las locuras de Regina. Un nuevo programa, capítulos semanales. Las locuras de Regina. Retromilenial, ya no entendí. ¿Cómo que la destrucción de Jerusalén en cuniforme? Pues hasta cuándo se dejó de utilizar? Hasta nuestra era. El cuniforme se siguió utilizando por los principalmente por, pues por todas las unidades imperiales, los persas a que medida siguen utilizando uniforme, de hecho. Dice Alfonso Martínez L. Pero te, me refiero a la destrucción de Jerusalén, eh, que fue asedio y destrucción por parte de los babilónicos, no por parte de los romanos, no por parte de Adriano. Ese es, ocurrió siglos después. Una de las múltiples destrucciones de Jebusalim, ya en ese momento conocida como Jerusalén. Mm. O el mundo, si hay estudios genéticos, estamos en el 2023. Sí, claro que los hay. Regina Castillo, hay un lema que los Illuminati usan: Agenda 2030, Babylon Rising. Eso no lo usan, eso se lo inventaron para atribuírselos a este grupo llamado Illuminati. <laughs> en fin, eh. Um... My name is Sobel. Hola, buenas noches. Llegué tarde, pero aquí estoy. Dejo mi like. Saludos a su esposa, mascotas y el chat naderista. Muchas gracias, Sobel. Gracias por los saludos, por estar aquí, por el like y por casarme con Bianca. Es mi novia, pero no es mi esposa. Digo, prácticamente vivimos juntos desde hace muchos años, pero no es mi esposa. Eh, no, ya no, no sé en qué ondas anda Regina Castillo y anda en ondas bien esotéricas. Dice. Que la historia es irónica, eso dice Golmundo, y la ironía es que los palestinos son los verdaderos descendientes de los campesinos israelitas y de Judá, que a su vez son cananeos, como lo expone Nader. Pues eso intentaba. Con la ciencia del genoma, la genómica proteo proteómica, la genética molecular, la bioinformática, ya no sé de qué hablan, perdónenme. Eh, déjenme voltearme. Dice Alfonso Martínez, ¿qué dirá ahora? Si hay, estudios, si hay estudios, dame la bibliografía. Yo, yo, yo me muevo en ese mundo. Citas de valor científico. No notas en sus del periódico. Las citas son de revistas especializadas, de prestigio y las reviso. Mira, yo te voy a dar una. Yo les voy a... No, no te la voy a dar ahorita porque no hay chat. Pero la voy a compartir aquí. Mira, ten, ahorita que, que busqué hice la búsqueda. Por ejemplo... La del Instituto Max, Max Planck, que dice que los libaneses somos cananeos, no los sionistas que invadieron Palestina. Esos, hace, sus antepasados hace dos mil años estaban comiendo cebollas en la Estepa póntica. Esos no tienen nada de cananeos. Pero por supuesto, te vamos a compartir todo. Bueno, yo lo voy a hacer. Por ejemplo, este es de National Geographic el artículo, pero cita el estudio serio que no lo hace National Geographic. Obviamente dice. Descendientes vivos de los cananeos bíblicos identificados a través del ADN. El genoma secuenciado de restos de 3.700 años de antigüedad se encuentra en los residentes actuales del Líbano. Más del 90% de la ascendencia genética de los libaneses modernos se deriva de los antiguos cananeos, según un artículo publicado hoy en la American Journal of Human Genetics. ¿Te basta con eso? Y de los palestinos está igual, ¿no? Digo, los palestinos tienen más flujo genético de otras poblaciones, pero los cananeos. vaya. Residen en nosotros los libaneses. ¿Te queda? Te, ¿Te interesa eso? Bueno, ya te lo comenté. Ya será cuestión. Bueno, si quieres negar, no nada más niegas procesos históricos, si también quieres negar procesos de, de ascendencia genética, pues cada quien, ¿no? Digo, tampoco puedo. No, mi objetivo no es hacer, no es hacer milagros, porque no me muevo en esos campos. Mm. Dice sobre el Persepolis. Eh, bueno, Alejandro quemó Persépolis. Mané Sobel, Ciro no fue el que, to, eh, el que Tomiris degolló. Así es. El destino de Ciro estuvo marcado por esa reina y heroica Masagueta. Porque eran Masaguetas. También de Irania, por cierto. También eran. Los Masaguetas también eran, eran iranios. Hay una gran película, vean la de Tomiris. Es una película kazaja. Los kazajos no son descendientes directos de Tomiris. Porque los, los, los Masaguetas eran iranios. Los kazajos son. Son túrquicos, si no me equivoco, son Kipchak, pero no estoy seguro, igual, igual me puedo equivocar. Eh, Alfonso Martínez, eh, bueno, ya. Eh, ya, ya, no, no me voy a someter, meter en esas cosas, en esa conversación entre Golmundo y Alfonso Martínez. Breveman, saludos, maestro, buenas noches a todos. Desde Londres, Guanajuato, buenas noches hasta tierras guanajuatenses. Terrible lo que ocurrió en Guanajuato hace unos días con esta mujer que fue asesinada en la vía pública, plena luz del día, por un, una bestia. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Eh, dice. Bueno, ya entre ustedes no va a leer, pero es que la mayoría abarca, acapararon el chat, Golmundo y. Alfonso Martínez, Manuel Castellanos, buenas noches a toda la banda dura naderista. Saludos, camarada nader. Está re buena la clase como acostumbra, profe. Muchas gracias a Manuel Castellanos. Dice Manuel Castellanos: soy Rusia, superó a los germanos como la quinta economía mundial. Alemania, obviamente. No a, los, no a las tribus germánicas. Fernando Perea, no se preocupe por los mapas, maestro. De verdad ayudan muchísimo a comprender el tema. No, no, gracias. A, me esfuerzo en buscar buenos mapas, en verdad. Digo, creo que sintetiza. Eh, eh, ver un mapa creo que ubica, nos ubica mucho mejor en el contexto en el que nos movemos. ¿no? Y obviamente los cambios en la cartografía, en la geografía política. Eh, Diego Andrés Córdoba, Molina. Entonces, ¿la católica es monolatrismo? Varios dioses en un solo Dios. Sí, es un monolatrismo disfrazado de monoteísmo. Partienes al Dios Supremo. Y bueno, el dilema trinitario, porque realmente tienes un panteón dominado por tres dioses que los agrupan. En el dilema trinitario, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y luego tienes una playa de gigantesca de, de dioses, cada uno santo patrono de algo, los santos y las santas, obviamente, ¿no? Y bueno, además los arcángeles, toda la categoría, los, los tronos, los ángeles, los arcángeles, etcétera, etcétera, y también una su contraparte, por supuesto, en el abismo, en las profundidades eh, de demonios y demás, ¿no? Daro Fernández, hola, buenas noches, profesor Nader. Con todo para aprender, muy buenas noches, Daro Benjamín Vázquez, bien. Gracias, Benjamín, espero que bien en el, en el sentido de bien. Benjamín Vázquez, muy interesante, gracias. Listo con mi like, gracias, Daro Fernández. Salir Ríos, hola, yo le di mi like, muchas gracias, Livio. Buenos balcánicos días, profesor. Buenos días, Livio, un saludo hasta las tierras balcánicas. Creo que estás en Macedonia de, Macedonia del Norte, bueno, República del Norte de Macedonia o Montenegro, no recuerdo. O en Kosovo, no, en Kosovo, creo. Marisa Martínez, buenos días, Cristian y Bianca y familia Gatuna, aquí tomando un café mañanero y escuchando a Nader. Buenas noches y qué, qué gusto que hayas estado con tu café desayunando conmigo. Niyu Luna, Oli, buenas noches, buenas noches, Niyu. Andrés Cabrera, Filadelfia la ciudad del amor. Pero se refiere a la. a la. no a la Filadelfia actual o a la Filadelfia amonita. ¿A la Filadelfia del Rocky o a la Fil Filadelfia de la Pentápolis, de la Decápolis griega. En esa zona. <laughs> eh, um, Javier Amaya. Existe una biografía de Alejandro Magno, novela histórica del autor alemán Gisbert Hypes, ha titulada Alejandro, el unificador de Grecia. Yo tengo aquí un gran libro. ¿Estás que lo que lo encuentro de Alejandro. Déjame ver si lo tengo por aquí. Creo que sí, es uno pequeño. Bueno, pequeño en formato, pero son como 500 cuartillas. ¿Dónde lo? Es un gran, gran libro, libro, porque habla tanto de todas las atrocidades que hizo Alejandro, como también de sus fundaciones de ciudades, el, el constructor, pero también el genocida. ¿no? Eh, dice, JC Espíndola. Vine a dejar mi like. Lo escucho completo mañana. Gracias por soporte, maestro Nader. ¿Lo vas a escuchar solamente cuatro quintas partes? No. Cuatro. ¿Qué será? Siete octavas partes lo vas a escuchar porque el otro va a haber un mutismo extraño durante 35 minutos. Lo siento mucho, otra vez me disculpo por esa estupidez que hice. Eh, déjenme ver. ¿Cuánto va de grabación, de hecho? Dos horas 16. Ya ahorita voy a cortar hasta donde llegue. Eh, Oscar Montiel, se sale un poco del tema. Estados Unidos realizará una invasión a México. Por lo menos eso es lo que promete personajes como Ron DeSantis y Trump lo ha amenazado, ¿no? Por lo menos en, hasta 2024 no será así. Pero recuerden, con tal de legitimarse y desviar la atención de la crisis perpetua, bueno, no perpetua, pero que ya está viviendo cada vez más seria, Estados Unidos es capaz de, de hacer cualquier tipo de atrocidad con tal, eh, esta vez era su, su segunda guerra santa en contra del narco, eso dicen estos sujetos, ¿no? Cuando sabemos perfectamente desde dónde se controla el fentanilo y quién controla las rutas comerciales de entrada de fentanilo y otras drogas duras en suelo estadounidense, por supuesto, se encuentran en Nueva York, en San Francisco, en Los Ángeles y en la cúpula angloparlante que domina aquel territorio norteño. Dice Ceci Alanis, hola profe Nader, gracias por sus clases magistrales. No, gracias a ti por considerarlas así, magistrales, Ceci Alanis, muchas gracias. Golmundo, me impresionan los paisajes de este territorio, de Canán son impresionantes. José Luis Vázquez, saludos profe y a todo el público que está mirando, lo vemos acá en el alcaldía de Iztacalco, un saludo hasta tierras de Iztacalco. Eh, una de la, uno de los asentamientos humanos más antiguos del Valle de México, que supera como por 300, 400 años la presencia en México, Tenochtitlan. Cuando llegó población apenas a poblar el islote primigenio Tenochtitlan, Itlatelolco, en Iztacalco ya tenían como 500 años de residencia continua. ¿no? Entonces, un saludo a Iztacalco que, pues ya un Iztacalco muy desecado, ya no hay canal de la, de la viga, ya no hay chinampas, no hay nada de eso, pero mantenemos en la memoria a Iztacalco buenas noches. ¿Saben la historia de la iglesia de Iztacalco? De la fundación. Es delirante. Habla de una inundación por eso, y una imagen milagrosa. Un saludo a este Iztacalco. Eh, unos chilaquiles. O la beben o la derraman. Atentamente los ferras. Que diga, los judíos. Hilton Fiskerne. Buenos días, Sarnader. Aquí estoy en la chamba escuchando y viendo tu, tra tu transmisión en vivo y en espera que pueda ser un video sobre las estaciones del metro de Moscú sé que te lo debo, sé que te lo debo pero algún día lo haré Gerard Quinn, hola maestro, excelente clase como siempre, pregunta, ¿dónde salieron los judíos házaros que con los puritanos extremistas fundan Inglaterra? Saludos a toda la familia no, no fundaron Inglaterra, no, los, los puritanos no fundaron Inglaterra, no existían puritanos en ese momento Inglaterra, Inglaterra la fundan los anglosajones previamente era la Britania romana llegan los anglosajones, fundan muchos reinos no hay una Inglaterra a tomar, existe Anglia, existe Mercia, existen muchos reinos, pero todavía no una Inglaterra. Inglaterra surge hasta el siglo XII, más o menos, once 12 después de la invasión de Guillermo el Mariscal, Guillermo el Conquistador, William the Conqueror, que realmente él es un normando de habla francesa, pero con antepasados escandinavos. Ahí surge la idea de Inglaterra. Eh, pero no hay puritanos, los puritanos es un movimiento, de hecho, del siglo XVII. O sea, para que surjan puritanos tiene que, haber, tiene, que haber, tiene que haber protestantismo, porque esos eran los puritanos que deciden salir de Inglaterra como el nuevo, uno de los nuevos pueblos elegidos para fundar Estados Unidos, en esta idea delirante, también mesiánica, apocalíptica, que tienen los gringos al igual que los judíos. Eh, York Krankov, está con madre la historia, saludos y qué chingón que hagas estos directos. Muchas gracias York Krankov. un placer, bienvenido. Francisco Romero, profe, ¿qué opina de Marc Vidal? No sé quién es Marc Vidal, no me suena. Igual lo conozco, pero no lo tengo presente, Francisco Romero. Roberto, llegué apenas hace rato, muchas gracias una vez más por tu trabajo. Armesí y Rusarín son unos merolicos. Pues no puedo decir que no, de Rusarín no lo puedo decir, de, de Armesía no creo que ni a Merolico llega. Javier Amaya, maestro Nader, cuando sea grande quiero ser como usted, le abono a su cuenta BBV. Muchas gracias, gracias por la aportación por lo que dices, Javier Amaya, pero no seas como yo. Mejor sé mejor que yo. Seguro puede serlo. Más, sé lo que tú quieras que sea, ¿no? Pero siempre trata de superar a todos. Digo, tampoco, a ver, digo, tengo muchas facetas. Una de ellas es la divulgación, pero tengo muchos problemas también. Espero que seas mejor, gran persona. Ya lo eres, estoy seguro. Gracias, Javier. Aldi 1K. ¿A poco sacas a pasear a tu mascota en la madrugada? A veces sí. La saco 15 minutos. Y aquí a la esquina, no, no la llevo a un parque. Eh, Andy 1K, los motivadores son los libros de autoyo del Internet, son una plaga. Y ahora no nada más son motivadores, combinan incluso estrategias de finanzas personales. Vaya, es una forma de religión, a fin de cuentas, ¿no? Y también el pensamiento mágico transformado en eso, ¿no? En, en, en la creencia del, de la innovación y la mejora financiera, y creen que con el poder de la mente vas a ganar, vas a triunfar, el ganas ¿no? El cheleganismo. Dice, o <coughs> el mundo, bueno, en cuanto a Dios pienso que es un motor de vida para muchas personas, aun cuando ya vese otro Dios de un panteón, y que hoy día el único Dios es el Dios del dinero y el Dios Tecnos. Mm, no, digo, bueno, cada quien concibe a Dios o a los Dios como quieran ¿no? Eh, yo no creo en Dios, entiendo mucha gente. La gente cree en... El... Hola mi vida, es que está Cayetana aquí a mi lado, hola mi amor. Te estás muriendo de sueño, duérmete. No me voy a acercar. No me voy a acercar, lo prometo. Eh, um, ¿Qué decía? ¿Qué estaba hablando? Ah, sí, 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 sí. sí, sí de, de. Pues hay mucha gente que cree en Dios no porque crea que existe un Dios, sino por tradición, por miedo a, a dejar de creer en eso, por comodidad, por intereses económicos incluso. ¿Ustedes creen que toda la gente, no sé, dentro de.? Las religiones estructuradas como las grandes religiones globales como el catolicismo, las variantes del cristianismo o el islam, ¿ustedes creen que creen en Dios? Por supuesto que no. Saben que es un motor económico importante, ¿no? Pero más allá de eso. ¿Ustedes creen que Ratzinger creía en Dios? Por favor que no, él creía en Hegel. <laughs> él no creía en Dios. Creía en el espíritu, que no es ni lo mismo a Dios, ¿no? Vaya, es una variación. Dice... mundo este tema da para muchas charlas actuales, ocupación, religión, apartheid, certificación social, colonialismo y poscolonialismo, historicidio, genocidio, lógica de amo esclavo, incluso las dinámicas poblaciones dentro de la misma Palestina ocupada, no, como incluso los sefardíes, los mirraji, son ciudadanos de segunda clase por los ashkenazi, y como por abajo de ellos están los falache, que prácticamente no los ven como judíos, sino como... Eh, armas baratas para formar las, las fuerzas sionistas, los judíos etíopes concretamente, y por abajo de ellos los palestinos, y más por abajo de ellos los migrantes laborales de Sudán, por ejemplo, ¿no? o de Filipinas, que los tratan, puf, ni, ni se imaginan cómo, ¿no? Es una población asquerosa la sionista, los israelíes son asquerosos. Eh, <coughs> Roberto, con los gatos no se metan, respeto, por favor, pero ¿quién se metió con los gatos? No, no me digas que pasó eso, Roberto, yo amo a los gatos. 17 de ellos lo afirman, incluso Cayetana, que no le, no le gusta que me acerque. Cayetana nunca no dejó, dejó de ser feral, pero no soporta el tacto humano, entonces hay que respetarla. Y la amamos, así como es. Gerard Quinn, Bianca, vale la pena cada segundo de espera. <laughs> César Morales, maestro Nader, las conversaciones con el mariachi ninja con Benjamín ya no regresarán. le recuerdo desde hace un año más, eran muy amenas, saludos. Gracias, César Morales. No lo sé, no, no lo creo. Con María Mariachi Ninja, no, sinceramente no. Y con Benjamín no lo sé. Digo, no FM no volverá a estar, eso es definitivo. Entonces, probablemente no en ninguna de las dos. Lo siento mucho. Tal vez con Benjamín en otro espacio, no lo sé, no lo sé. No lo sé. Ni siquiera he sabido qué ha ocurrido con FM. Digo, también, aunque no lo crean, digo, tengo muchas cosas que hacer. No, 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 no estoy informado de todo lo que ocurre en esos espacios. Luego, ¿no? el mundo hipercapitalismo, posthumanismo. Incluso debate de género, patriarcado. Dice, Ali Ríos, no se oye. Bueno, aquí comenzó todo. <laughs> Una disculpa nuevamente. Fueron 35 minutos con audio y es curioso porque ahí es cuando todas las voces salieron en el chat. Ahí sí todos participaron para decirme que nadie me escuchaba. Sí, es muy penoso, sí me dio mucha pena, lo siento de verdad. Lo siento, voy a decir los nombres para agradecerlo porque pues, se quedaron aquí muchos de ellos, o sea, había 120 personas cuando no había audio por eso voy a bautizar este video, ahorita le voy a poner el título, el, Marse, el Marcel Marceau de la larga duración, el Buster Keaton de eh, no sé, de la, de la historiografía, eh, claro es una broma, una exageración, ¿no? porque obviamente jugué al mimo a menos que sepan los labios eh, probablemente nadie me entendió nada durante 35 minutos. Así qué paciencia y se los agradezco muchísimo haber estado aquí, ¿no? Agradezco a Lis Ríos, a Marisa Martínez, Golmundo, Messi Góz, Pets Vega, Gerard Quinn, David Ramírez Rodríguez, Sofía Ramírez, Francisco Romero, César Morales, Daphne Mex, Alice Ríos, Aldi 1K, Gerard, eh, Gerard Quinn, Sofía Ramírez, Antonio Salazar, Francisco Romero, eh, que pone Houston, we have a problem, Gerard Quinn César Morales, Sigla Flecha, Lulú Rabbit, Héctor Hernández, Antonio Salazar, Francisco Romero, Messi Go, Sofía Ramírez, Eri Lubatar, Francisco Romero, eh, Supositorio, Goldmundo, unos chilaquiles, qué vergüenza, qué vergüenza. Por, por cierto, agradezco a, a Eri Lubatar, creo que hizo una aportación, muchísimas gracias, ni siquiera vi las aportaciones, o sea, digo. Hago el mundo, eh, David Ramírez Rodríguez, César Morales, pero respondí todo lo que respondí. Muchos de los que eh, muchos de los comentarios los respondí ahorita, de hecho. O sea, ya lo, ya lo, recuerden que yo voy a destiempo en el chat en las transmisiones en vivo. Y eso que estaba hablando que no, obviamente nadie me escuchó y que no quedó para la posteridad, ya lo, ya lo respondí o lo comenté. Entonces ya no se preocupen por eso. El tanfis carne. Rodión, Iván Uraga. <laughs> eh, no, pues prácticamente todas las personas. No va a tardar horas en agradecerlos a todos. A Ben Bell. A, um, caracteres en coreano que no puedo leer. Gracias, gracias por hacerlo notar. no. Me di cuenta 36. Creo que rompí el récord. Ya me había pasado una vez. Creo que la vez pasada fueron como 15, 20 minutos, algo así. Y yo bien clavado en mi onda, ¿no? haciendo Discutiendo y nadie, nadie me escuchaba. Y Bianca tampoco lo notó, Bianca estaba al lado, pero no lo notó porque ella también estaba viendo los comentarios previos a que se fuera el audio. Entonces, bueno, gajes del oficio, ¿no? Eh, no hay audio, no hay audio Héctor Hernández, Alita Blanco, <laughs> Leónidas Guevara. Dionidas Guevara de, de plano no, no, lo, no lo logró, se dio por vencido, le desesperó mucho. Me voy. Eh, miren, esa, dice Antonio Salazar, miren esa concentración, yo vi concentrado así. Alguien dijo por ahí, de aquí que encuentro el comentario, a pesar de lo copié, son demasiados, ¿no? Dice, incluso aunque no habla, me quedo aquí. Así funcionan las sectas. <laughs> sí, yo, no mames. Qué vergüenza, me da risa, pero sí me dio mucha vergüenza, lo siento mucho. Así sí me dijo, yo dije, no sé, digo, sí, probablemente se haya mucha gente y de pronto me di cuenta que, no mames, o sea, había, había 110 personas, 120 personas, digo, gracias en verdad, ¿no? Imagínense si se alarga eso, me quedo hasta las 5 de la mañana hablando. Dice Hilton Fiscarne, muy serio Hilton, dice, señor Nader, pregunta, ¿seguirá transmitiendo en vivo y con onda muda? Para ir por unos tacos de suadero, cabeza y al pastor. Ya todos riendo. Gracias por tomárselo así, en verdad. Disculpen. Recuerden, este canal es amateur. Y tengo muchos problemas. Lo que pasa es que este micrófono lo conecto a la, a la notebook. Y también, también conecto luego el. Porque me cuesta mucho trabajo usar el mousepad. Entonces tengo que utilizar el, el mouse normal. <coughs> Perdón. Pero luego me confundo porque conecto el mouse. El, el, ¿Cómo se llama? el teclado también a veces y, y, y el micrófono, ¿no? Entonces, según yo había desconectado el mouse de aquí y lo conecté nuevamente a la grande, a la, a la, al escritorio. Miren, aquí la tengo. Aquí así funciona esto. Miren, aquí la tengo la otra compu. Entonces desconecté el, no me di cuenta y desconecté en lugar del mouse o del teclado. Desconecté el micrófono y chale, así 35 minutos, ¿sí? pasa. Pasa a veces, ¿no? Qué lástima que, ni, que hayan visto. que hayan visto. que haya sido en vivo, ¿no? Antonio Salazar, te amamos, nada, carajo. Muchas gracias, Antonio. Yo también los amo a ustedes. Eh, no, y sigue, sigue. Ali Ríos, Marisa Martínez. Todos lo notaron. 35 minutos sin audio. Supositorio, sin micrófono, más bien. Dice. Me, fue cuando quiso quitar un video y quité el audio. No, 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 real, no, porque lo que pasa es que en el OBS, el programa que utilizo, tú para silenciar un video le, le das clic y se mutea. Hay como varios canales del lado izquierdo en la pantalla y se mutea. Pero aquí no, literalmente desconecté el audio y no se fue al audio de default que tiene aquí, que es el micrófono de la computadora. Se fue, se desconectó todo y valió madre por completo. Pipi Stocking dice que ya se escucha. Gracias en verdad por tanta paciencia. ¿De qué nos perdimos? Ya lo, ya lo, ahora ya no se perdieron nada, ya lo, lo comenté y lo respondí. Dice, en, en ese video donde respondes esas patañas, deberías dar un minicurso para desapendejar gente así. Un compañero testigo de Jehová se enoja cuando le doy los argumentos históricos. Así pasa, y de verdad te recomiendo, te recomiendo, Roberto. No trates de, de debatir con ellos. No vas a llegar a nada. O sea, ¿por qué? Porque por encima de cualquier conocimiento, por encima de cualquier, pues incluso evidencias arqueológicas históricas, por encima de todo está la fe, y pues no vas a ganar. O sea, digo, no lo vas a cambiar. Entonces, bueno, y es un consejo que les doy, no debatan con loquitos, porque pues, no, no lo van a lograr. Ay, Cristian, no te enojes, sabíamos que iban a caer esos troles y esto triste porque es un tema muy padre. No, después de la. después de que regresé con el audio, no estaba enojado, estaba. Estaba penado, por eso empecé a hacer esos pavientos, pero no, no, no me enojé. No, cuando estoy enojado no río nada, 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 me enojo mucho, no puedo reír. Dice supositorio, uno de los gatos está circuncidado, cuidado, profe, le hagan un sabotaje en la ducha. No, yo también estoy circuncidado, me tendrían que hacer doble circuncisión, pero yo, yo estoy afortunado, afortunado. <laughs> estoy afortunado y circuncidado también, ¿no? Tengo menos 1.5% del cuerpo. Estoy circuncidado también. Eh, demasiada información, no tenía que decirles eso, pero lo dije, no sé por qué. Eh, ¿Dónde está? Dice Golmundo, en el futuro habrá un dicho entre élites sobre volver a Palestina, como volver a una época humanista encerrada en las utopías del siglo pasado. Es probable, probablemente. Pero no hay que dejarlo en una utopía, porque la, el, el asunto de la utopía es que es inalcanzable, ¿no? Hay que materializar esa utopía, hacerlo real. Que queda atrás la utopía, hacerlo real, algo material, un cambio auténtico. No solamente Palestina, sino todos los pueblos que resisten, el robo, la mentira, el historicidio, la humillación, etcétera, etcétera. ¿no? Dice Ari Ríos: Hay gente que no se deja educar, ¿no? A ver No luches contra ellos. Sí, tengo ese problema. Que ahí voy, no aprendo, trato de salirme y me vuelven a jalar. Citando a Francis Ford Coppola. Mejor a la otra solo ignora a los loquitos. No seas tan caritativo con, con ellos. El problema es que luego es bien, son bien difíciles, de, de, difíciles de, de detectar. No es que llegue el típico pregonero loco. Se va a acabar el mundo. O el sionismo son los elegidos. Cosas delirantes. no Empiezan muy sutil y luego van aumentando. Y ya después de eso, ya me eché media pendejada que pusieron. ¿no? Eh, dice. Roberto, aquí estamos los fieles seguidores del naderismo haciendo una exégesis hermenéutica de la mimética de nuestro profeta sin el audio. Un no sé qué que se queda balbuceando como San Juan de la Cruz. Como, como San Francisco Javier, hermanitos. Alberto Colín, ¿qué significa ser semita? Eso te lo expliqué la, la transmisión. Todos estos comentarios de Charles los ¿Qué significa ser semita? Bueno, porque procede de un contexto semita donde se hablan lenguas semíticas y las tradiciones de los pueblos semíticos. En su mayoría, por ejemplo, los árabes son semitas. Los arameos, ahora sus descendientes siriacos son semitas. Los maronitas católicos libaneses son semitas. Los judíos, muchos de ellos no eran semitas, se semitizaron de un proceso político a través de la invasión de Palestina, que adoptaron el hebreo como lengua nacional cuando previamente estaban hablando ruso, o alemán, o yiddish, o las variantes de sefardí, que son lengua romance, etcétera, etcétera. Entonces. Ya todo, y dice, con el mundo, por una nariz pronunciada y ojeras. No se me notan tanto porque tengo el, tengo el otro foco aquí, pero tengo una cara también, también porque estoy muy gordo. Pero tengo una cara de... Hijo. Es lo que siempre dice Bianca la broma, ¿no? ¿Cómo reconoce un libanés? Pues las ojeras. Que es algo que nos une con los armenios, que los armenios no son semíticos, pero son muy ojerosos también los armenios. Bueno, y además de que hay muchísimos armenios, cientos de miles viviendo en Líbano, hasta la fecha. Eh, esto, bueno, ya leí todos los todos estos comentarios. Y agradecer a Alberto Colín también por su aportación. Y otras aportaciones, creo que las leí todas a tiempo, pero no, 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 por si alguna no. Unos chilaquiles también es una aportación, muchas gracias. Gracias, sí, unos chilaquiles. Pero bueno, ya todos estos es lo, lo, los leí después, cuando regresó el audio. Y los últimos comentarios, no sé si los leí todos al final. Gracias, profe, no te disculpes, esas cosas pasan, dice uno chilaquiles. Gortari, no mames, tan rápido, ya terminó. No, pues la transmisión duró más de cinco horas, casi seis horas, creo. Y luego, luego el mundo del parte digital, que se refiere al metaverso, que será una realidad para 2030. Bueno, ya lo es, ¿no? Si de por sí la censura está a niveles exorbitantes en este momento, imagínense. En, imagínense siete años, Sofía Ramírez, no, gracias a ti Sofía, y Bet, gracias también a ti, y de hecho hicieron ya algunos comentarios, borré un comentario que era de un trolezote que, que decía que, oh, ya saben, que odio, oh, odiaba a los israelíes, sí, los detesto, la verdad, yo no me guardo esas cosas, yo los detesto, detesto a los invasores sionistas, por fanáticos, por racistas, por arabófobos, y por inventarse un origen al cual no pertenecen, sí, los detesto. Y a mí me da igual lo que les pasa. Yo no tengo ningún problema en decir que se regresan a Ucrania o Bielorrusia. Eh, pero quería leer justamente los comentarios de, que pusieron en el. vaya en los comentarios ya como tal de post-transmisión. Ordenar por más recientes primeros. Por ejemplo, Itaú Álvarez pone 86, pone. Ah, sección el video y pone 1.26, el dios precristiano primitivo Yahvé. Luego, Angélica Tobar, 8026. Maestra, Nader, gracias por tanto conocimiento. He aprendido más que en todo el tiempo en la escuela. Muchas gracias, Angélica Tobar. También Miguel 16. Nader, me aventé la casi hora muda en retransmisión. Aparte en retransmisión, Miguel 16, ¿no? Eh, ¿Quién rasca? Mar Bianca, ¿le hablas a Marzó? ¿Le abres? Es que Marzó quiere entrar. Se pone a rasgueñar la puerta, pero... A ver, espérenme, te voy a abrir la puerta porque...

se pone a rascar la puerta del cuarto de la habitación. Ay, me desespero un poquito. Y también, pobrecito, ¿no? Y gracias a Miguel 16. Ese se ve que es el más paciente. El más paciencia tiene. Le pudo haber adelantado, porque ya era retransmisión. Y no, se quedó una... No fue una hora, fueron 35 minutos. No exageren. No fue tanto, solo 35. Dice F, F, FL88 Flores. Florecita, perdón. El señor Nader se prende con mocerillo. No, nunca me han visto prendido. En transmisión nunca me han visto prendido. Realmente no. Si sí me desquicio, me pongo muy mal. No, pero cuando se trata de debates con cosas coherentes, generalmente soy muy respetuoso y muy político y diplomático. Dice eh, Tofo 12AA. Hola, hay muchos que siguen haciendo comparaciones entre Jalifa y Cristian. Son exposiciones diferentes. Jalife que ha ido de más a menos utilizando diarios de impacto occidental, principalmente de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Y Cristian hace un esfuerzo por mostrar la historia y el caso de acontecimientos. A Gelos enfocan desde la terrible historia del colonialismo. Yo creo que tampoco hay comparación. De hecho, nos movemos en campos y en disciplinas muy distintas. Él en la geopolítica como tal, desde las relaciones internacionales, de hecho. Y yo pues, como tal de la historia. ¿no? Entonces yo no, no, no me comparo con Jalife. No hay mucho que hacer. <coughs> Además, este hombre, <coughs> perdón, además este hombre, pues tiene décadas haciendo esto. Yo pues, realmente tengo, pues una década, realmente, ¿no? Y tampoco mi objetivo, yo no lo tomo como, como ejemplo ni, ni nada, ¿no? No me interesa ser como él ni hacer lo que él hace. Y no la más él, muchos otros, ¿no? Yo voy por mi propia línea y que cada quien haga lo que quiera, a fin de cuentas, ¿no? De hecho, yo no me comparo nunca con él, la gente... Obviamente por los temas que a veces manejamos, lo hacen y lo van a seguir haciendo. No nada más con él, sino con otros personajes, ¿no? Pero digo, cada quien ve lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Adelante. Y luego Itaú Álvarez también hace que en el 56 con 40 hablo de la Biblia. Aunque bueno, la Biblia la menciona esporádicamente en toda la transmisión, ¿no? Eugenio... Cose, Coserío 9884. Gracias Cristian por compartir tu sabiduría con nosotros. Gracias por tomarlo como sabiduría y por supuesto es lo único que puedo hacer, ¿no? Divulgarlo. Gracias a ustedes por apoyar también, ¿no? Suscríbanse por supuesto y también denle like a este video. Yo, esperemos que esta semana por lo menos ya rebasemos los 15 mil suscriptores. Gracias. Sipakli MX. Sipakli MX. perdón. Muy feliz y excelente fin de semana a todos. Abrazo. Un abrazo también para ti, Sipakli. Abrazos muy cordiales para usted y su gran familia de Michis y Katrina. Abrazos con cariño a la maestra Bianca. Muchas gracias. Y también un abrazo a Loki. Loki es mi otro perro que vive con mamá. Lo amo a mi cachorro viejito. Ayer lo fui a bañar, por ejemplo, ¿no? Porque hay que bañarlo cada dos o tres días porque está muy viejito. Y Luego se mancha un poquito mi bebé. Y lo amo muchísimo. Entonces, algún día parece... Creo que ya muchos ya lo con... Bueno, no muchos, pero lo he mostrado a Loki. Lo amo. Eh... <coughs> Hace rato Bianca se encontró en el huerto una mantis religiosa. Creo que la, la, la llevó de regreso a, a los árboles que tenemos aquí, porque si, si le encuentran los gatos, pues ya saben. ¿no? Y si Pac le pone: Buenos días, maestro. Acabo de terminar su transmisión y yo hoy yo empecé a ver la repetición. Con el cambio de horario no me es fácil desvelarme, por supuesto, no a nadie le es fácil desvelarse, porque trabajo el otro día pero su transmisión la acompaña hoy en mi jornada, millones de gracias. No, gracias a ti porque a pesar de que laboras, pues estás aquí, ¿no? Sie siempre lo siento mucho porque mucha la mayoría de la gente no labora o entra tarde los sábados, por ejemplo, ¿no? Pero mucha gente sí labora los sábados. Y la verdad trato, <coughs> trato de adecuarme a lo que la mayoría, a los horarios a los o a los calendarios de la mayoría, ¿no? Pero sé que hay gente que... Pues que también labora los sábados y domingos y día, día y noche, entonces pues, lo siento mucho. Ojalá pudiera eh, adecuarme a los horarios de todos, pero pues es imposible, ¿no? Gracias, Ipakli. Y bueno, gracias a todos ustedes, ¿no? Por ver este video. Donde <coughs> eh, respondo y comento muchas de las cosas que no, había, no lo había hecho en el chat. Bueno, sí lo hice, pero nadie lo escuchó. <laughs> entonces, bueno. Estamos prestos y listos para la siguiente transmisión. La siguiente transmisión, por supuesto, seguiremos con la historia de Palestina y probablemente hagamos una transmisión a media semana, no lo sé. Pero bueno, mientras tanto les dejo esto. Yo creo que lo estrenaré tal vez el lunes o el martes, no lo sé. Pero mañana, o bueno, hoy o pasa, o mañana eh, estaré en línea. Lo programaré como estreno. Entonces, bueno, ustedes podrán verlo en el momento que quieran. ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos y, y un placer haber estado con ustedes. Y nos vemos por lo menos hasta el viernes. Entonces, hasta pronto. Gracias. Bien hallados. Adiós amigos.